Me puse a llenarlo como si yo fuera un estudiante más. Entonces quiero mostrarles, no lo llené todo, pues porque de anoche a ahora no tenía el tiempo suficiente para hacerlo, pues porque también estoy dictando otras clases. Digamos que los espacios que tuve libre los llené y quiero mostrarles un referente para que ustedes puedan efectivamente tener su documento pues bien o como debe de ser. Quiero que hagan un contraste de lo que yo tengo contra lo que ustedes me enviaron y así pueden identificar qué les pudo haber quedado mal o qué tienen que cambiar o qué tienen que corregir, ¿de acuerdo? Y si hay algo que no esté claro, pues me lo pregunten, porque eso es parte de la formación, ¿no? De lo que vemos, aclararles bien a ustedes cómo pues deben de diligenciar ese documento. Habrá personas que no les va a aplicar, que son los externos, pero pues digamos que algo les ha de servir de lo que vean aquí. Voy a compartir entonces el documento de Word. Digamos que el documento que yo entregaría para la academia. Pregunto, ¿están viendo el documento de Word? Sí, señor. Ok, bueno, en mi caso yo lo llamo, esto que está en texto rojo, pues ustedes simplemente lo van a borrar, ¿no? Eso no lo dejarían en su documento, ¿no? Correcto. Simplemente Grabar. creo que ya lo puse a grabar. Sí, ya está. Ya está grabando. Pues por lo menos aquí figura el botoncito de grabar y lleva 3 minutos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay una portada y hay una contraportada. En la portada, pues ponemos el título. En mi caso, yo lo llamé diseño de casa de 140 metros cuadrados en Jumbo. Esto lo borraríamos. Colocaría, pues, obviamente mi nombre. Si es una sola persona, pues, si son dos personas, pues ponen los dos nombres. Yo acá abajo coloco que es un informe final del proyecto de aplicación. En este caso, pues yo estoy asumiendo que yo soy del diplomado arquitectónico y también soy del diplomado de decoración de interiores. Ya ustedes colocarán a qué diplomado pertenece. Pero yo asumí que yo era de los dos. Entonces, por eso coloqué un informe de la aplicación del diplomado de diseño arquitectónico y decoración de interiores utilizando Revit y enfoque BIM. El título, pues, el título del diplomado. Soy técnico profesional ¿en qué? En arquitectura y también soy técnico profesional en decoración de interiores. Usted colocará pues al cual ustedes pertenecen. En mi caso yo me metí en ambos. Ojalá lo fuera. Pues esto ya viene de parte de la academia, Fundación Academia de Dibujo Profesional. Y aquí pues coloco el año que estoy realizando este documento. Le quito los corchetes porque solamente era para indicar que ahí va. En la segunda página vendría casi que lo mismo. Simplemente, miremos qué cambió de la primera por la segunda. Pues no está el título del informe. ¿Sí? Así está el título. Ah, bueno, viene el docente. Lo único que cambia es el docente que participa en la formación que se está teniendo. Pues en el caso de ustedes solo tuvieron uno, que fui yo. Hay diplomados pues, que tienen dos, tres o cuatro profesores. Por ejemplo, ese que estoy colaborando en páginas web tiene como cuatro profesores. Ya en las otras páginas, pues vendría el contenido, que es la tabla de contenido. Esta tabla de contenido ya vamos a mirar si nos la mandaron referenciada. Si no nos la mandaron referenciada, ya les explico cómo se hace, ¿de acuerdo? Entonces vendría el primer título. Si esto yo quiero que se me pase al siguiente renglón. No le vayan a dar enter, 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 enter. Sí, esto que hicieron aquí no se hace. Enter, 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 no. Si yo quiero que una página se pase para la siguiente página, se le da control, enter, control y enter. ¿De acuerdo? Salto de página. Con enter, 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 no se hace. Se le da control, enter. Digamos que hoy también les voy a explicar cómo lo arreglan en Word y cómo hace pues que eso les trabaje en Word. Correcto, perdón, el enter. Voy a mostrar por qué. Mira, si yo lo hago, voy a hacerlo con el enter, 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 enter. Entonces, ¿qué sucede? Mira que aquí está mi título arriba, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero yo acá en esta página 2 me tocó darle enter para que bajara alguna información. ¿Y qué le está pasando al título en la página 2?
Ya se mueve, Se todo mueve, se desarrolla. todo se desplaza. Entonces, es un error hacerlo con Enter. Voy a hacerlo con Control Enter, así es diferente. Entonces, voy a borrar estos espacios. Ahora, ¿cómo hice para que estos espacios yo los pudiera ver en Word? Este iconito se llama caracteres ocultos. Entonces, yo simplemente le hago clic ahí y ya no los veo. Y si le hago clic, vuelvo y los veo. O si usted no lo quiere hacer con clic, creo que es con Control 0, ¿sí? Control 0. No, no funciona con Control 0. El clic ahí ya, no hay problema de que funcione. ¿Y eso dónde está? En la pestaña de inicio. Bueno, voy a quitarle los enters. Estos son puros enters. Se los voy a quitar. Y voy a hacer que ese título pase a la siguiente página. ¡Tum! Ya pasó a la siguiente página. Si estando ahí le doy Control Enter, pues se pasó a la página a la cual yo quiero que pertenezca. Y observa que cuando acá yo le doy Enter, 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 pues no bajó hasta que no se pasó la otra página. No bajó nada, no se mueve. ¿Sí es que no se mueve? Por más que yo le Sí, quite los centros. Entonces esa es la forma correcta. Control Enter. Que aquí le aparezca salto de página. ¿De acuerdo? Bueno. Listo. Con gusto. Bueno, vamos a mirar acá en la introducción. Si les hablo muy rápido, me dicen. Recuerden que yo soy muy acelerado. Y si tienen que preguntar algo, pues pregunten. Bueno, entonces aquí en la introducción, uno lo que hace es una introducción al contexto. Yo qué dije aquí, bueno, los seres humanos siempre han adaptado los espacios donde habitan para su confort y determinadas características estéticas, como su funcionalidad, iluminación, acabado, materiales, los cuales repercuten en la calidad de vida. Es un texto introductorio al contexto arquitectónico, al contexto de decoración. Durante la carrera fui desarrollando habilidades y adquirí conocimientos que me han permitido desenvolverme en el medio arquitectónico y de decoración, pudiendo mezclar muy bien estas dos especialidades, asumiendo pues que yo estoy en las dos. Es por eso que en este trabajo podrán apreciar una propuesta de organización de espacios respetando los conceptos de zonas públicas, privadas y semiprivadas, así como la decoración de ambientes enmarcados en una tendencia nórdica, bajo conceptos de zonas abiertas. ¿Aquí qué estoy haciendo? Pues estoy hablando un poco qué tengo en mi proyecto, qué voy a mostrar en ese proyecto, qué conceptualización tomé para decir que eso es un espacio abierto o que es una decoración nórdica. Bueno, hago un contexto, garantizando el cumplimiento de los requerimientos realizados por mis clientes, los cuales están plasmados en la entrevista y en una encuesta ANEPSA. Entonces, estoy diciendo pues que yo a mi cliente le hice una entrevista, le hice una encuesta y las respectivas recomendaciones de distribución de espacios que mi formación en arquitectura me permiten argumentar y el estilo de decoración que más se adapta a la forma de ser y gustos de mi cliente, sustentando los conocimientos y experiencias que me ha dado mi carrera en decoración de interiores. Pues estoy haciendo una mezcla entre las dos, pues porque ustedes hay algunos de decoración de interiores y hay otros de arquitectura, entonces pues no puedo ser sesgado hacia uno de los lados. Ya cada uno pues lo hará hacia su carrera, pues hacia lo que conoce. En cada uno de los espacios diseñados para esta construcción, le aplico los conceptos de ergonomía, manejo de iluminación natural, artificial, tipo de materiales, texturas, acabados y confort térmico para lograr la satisfacción de mi cliente y de acuerdo a su presupuesto. Entonces, pues cuento qué hice con ese proyecto para poderlo realizar y cómo lo voy a materializar. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, creo que Recuerden que si les estoy hablando muy rápido, pues no problema, me devuelvo y pausamos y por qué puso esto o por qué puso lo otro. Lo que yo quiero es darles una idea general para que ustedes puedan arreglar los de ustedes, porque muchos simplemente colocaron casi que los títulos y paré de contar. No, hay que hacer una introducción como es una introducción, hay que hacer unos objetivos como es un objetivo, ¿no? Bueno, segundo, diseñar una casa, entonces mi objetivo. Siempre es una acción, ¿no? Entonces voy a diseñar, a construir, a modelar, a demoler, a remodelar. Bueno, diseñar una casa de 140 metros para una familia de cuatro. profe, disculpe. Dime. Y los adelantos que nosotros te enviamos de ese trabajo, ¿tú en estos días nos das las correcciones o cómo haríamos? Yo ya lo revisé, yo ya revisé y debido a eso me tomé el tiempo para poder hacer este esquema. Porque
Los objetivos, por ejemplo, no están enunciados con un verbo, no hay el por qué se marca ese objetivo. Si yo pongo un objetivo que es el general, pues se supone que los otros, ya vamos a verlo, los otros objetivos específicos, al realizar cada una de estas acciones, estaría cumpliendo con ese objetivo general. Pero cuando yo miro los objetivos específicos de ustedes, si yo hago eso, no estoy cumpliendo con el objetivo general. Entonces, como varios les está pasando el mismo esquema, pues estoy haciendo uno general para que todos se contextualicen. Entonces, lo que les pido es que contrasten lo que han ido armando ustedes contra lo que yo les estoy mostrando. ¿De acuerdo? Okay, gracias. Vale. Bueno, entonces mi objetivo es diseñar. Diseñar es un verbo, siempre los objetivos van con un verbo. Diseñar una casa de 140 metros para una familia de 4 integrantes en el municipio de Yumbo. Objetivos específicos, o sea, ¿cómo logro yo diseñar esta casa? ¿Cómo logro? O sea, todos esos objetivos específicos, al realizarlos, me deben de llevar a poder cumplir con este objetivo, con el objetivo principal o el objetivo general. Entonces, ¿qué hago yo para poder diseñar esa casa? Bueno, entonces yo primero, realización de un diseño conceptual según dimensiones del levantamiento hecho en campo. Entonces, si yo hago un diseño conceptual con las medidas que tuve en campo, pues eso apunta a poder diseñar esta casa. Después digo digitalización del diseño conceptual. Significa que eso que yo levanté y medidas que yo tomé y la información que el cliente me dio en los requerimientos, pues los volví un diseño conceptual. Ambientación del diseño conceptual. Entonces ya empecé, después de haber, digamos, concertado con mi cliente los espacios, sí, vamos a tener dos baños, vamos a tener dos habitaciones, ¿no? La sala va a quedar aquí, ¿no? Pasemos más bien el comedor para este lado, ¿no? Después de haber conceptualizado esos espacios con mi cliente, que eso es un diseño conceptual como tal, si ya estamos de acuerdo los dos, pues empiezo yo a hacer una ambientación de ese diseño. ¿Por qué le meto una ambientación de ese diseño? Pues porque nosotros no solamente nos quedamos con los planos arquitectónicos, sino que también estamos haciéndole la decoración de los interiores donde tenemos que aplicar unas texturas, hacer un manejo de colores, hacer un manejo de formas, hacer un manejo de objetos para poder hacer esa decoración. Los que manejan decoración, pues obviamente saben más al respecto. Y si alguien quiere hacer alguna acotación o algún comentario, perfecto. Pues porque todos aprendemos. Así como ustedes aprenden de mí, yo aprendo muchas cosas de ustedes. Cada vez que me preguntan, aprendo más cosas. Bueno, entonces, después de hacer la ambientación de diseño conceptual, pues lo que hice fue una generación de vistas en tres dimensiones y unos planos. Si yo hago todos estos cuatro pasos, pues perfectamente estos cuatro pasos me apuntan a poder diseñar esa casa. Ah, que hay más cosas que hago. Bueno, ya usted puede colocar otros objetivos específicos que usted quiere realizar para poder diseñar esa casa. La academia le está pidiendo máximo cuatro, no le está diciendo que meta más cosas, pero si usted quiere plasmarlo, fantástico. Usted puede decir que generó reuniones con otros especialistas para hacer el análisis con el topógrafo, para hacer el análisis de confort térmico, que se reunió con el estructural para conocer un poco de si las propuestas de columnas y vigas iban bien con que usted quería un espacio donde tuviera una luz libre bastante grande. Entonces, para poder tener una luz libre grande, pues tengo que tener algo que soporte eso. Entonces, si el forjado iba a ser más grueso o si iban a haber vigas más gruesas, pero eso no lo hace usted, eso lo hace otro profesional que es el diseñador, el estructural o el civil. Entonces, pues obviamente yo puedo reunirme con otras personas para hacer este tipo de trabajo. O si de pronto yo ya soy muy metido en la metodología BIM, pues probablemente comparta el diseño que yo hice, lo comparta a través de plataformas virtuales y en esa plataforma virtual los otros especialistas, el hidráulico, el estructural, el eléctrico, el de aire acondicionado, pues le meta cada uno de ellos a ese modelo arquitectónico que yo propuse, le meta esa información. O si yo soy el arquitecto y no manejo la parte de decoración, pues puede pasar que yo haga los modelos, los espacios, defina todos los espacios como tal y llegue la persona que hace decoración
y coja ese modelo y empiece a hacerle, a plasmarle los materiales, a colocar el detalle del jarro chino, a colocar el detalle de tal forma, a colocar unos muebles en mimbre, a colocar unas pérgolas y hacer toda, pues, toda la decoración que va a tener esa casa. ¿No? Y ahí mire que están interactuando un poco de personas. No es solamente una, no es solamente el diseñador de interiores, no es solamente el arquitecto, son muchas personas que puedes empezar a interactuar. Entonces yo podría colocar aquí generación del modelo, el modelo BIM para la integración de las otras especialidades, de las especialidades como, y entonces colocaría estructural y todas las que vaya teniendo, ¿de acuerdo? Entonces pueden haber muchos objetivos que, y todos apuntan en generación. Todos apuntan a tener pues diseñada una casa. Porque, a ver, no es, pues lamentablemente por cuestiones de tiempo, ustedes bueno, y en cualquier parte, ustedes en la formación, pues les enseñan unos conceptos y algunas cosas. Y habrán profesores pues que tratará de mostrarles de maneras prácticas todo este aprendizaje. Pero digamos que eso es una partecita de todo lo que usted tiene que empezar a conocer. Cuando usted ya se va al medio, se va al exterior a trabajar, a conocer, pues a enfrentarse a lo que es el medio laboral, pues se da cuenta que son muchas las personas que tienen que ver con una construcción. Y usted solamente está haciendo una partecita, la partecita de decoración, o solamente está haciendo la partecita de arquitectónica, pero una casa tiene muchas partes, tiene las partes estructurales, tiene tuberías hidráulicas, tiene aire acondicionado, si tiene ascensores, rampas, bueno, hay muchos profesionales que van a empezar a trabajar sobre esa casa. Por ejemplo, algo que desconocen muchos de ustedes es que también se integran personas de la seguridad. En toda obra, pues tiene que haber avisos, la gente tiene que usar cascos, tiene que usar botas, bueno, todas esas cosas y todas esas personas, pues hacen parte para poder diseñar y construir esa casa, ¿no? Ahora, si yo voy a llegar hasta el punto donde es la construcción, pues no solamente me quedaría en el título del objetivo general como diseñar, sino diseñar y construir. Ahora, en el caso de ustedes, como ustedes no la van a construir, pues se quedan en la parte de diseñar, ¿no? Si yo ya entro a la construcción, pues también viene una parte de planificación. Entonces entran unas personas que son expertos en planificar y en conocer cómo se hace la construcción. Entonces dice, bueno, en una semana se hacen zapatas, en excavaciones, en otra semana se hacen las zapatas, en otra semana se funden las vigas de cimentación, en 15 días podemos hacer aporticados, en 20 días hacemos mampostería de primer piso, dentro de 5 días hacemos placa base, dentro de 10 días hacemos revoques. Dentro de 20 días colocamos carpintería metálica. Dentro de 8 días entran los estucadores. Dentro de 5 días entran los que van a pintar. Dentro de 8 días vienen las personas que van a colocar cerámica en los baños. Vienen las personas que van a colocar cerámica en las cocinas. Entonces entran un poco de profesionales. Hacer el proceso de construcción y todo eso hay que planificarlo, porque eso no es que simplemente uno le diga al dueño, mire, esto es lo que usted tiene que hacer y defiéndase como pueda, no. Se hace una planificación y para eso hay un poco de profesionales. Y con estas metodologías BIM, pues uno puede generar su modelo, subirlo a una plataforma y en esa plataforma las personas irle agregando las cosas que cada uno le toca que hacer. Y a la final, pues ahí se tiene un modelo en tres dimensiones con todas las especialidades que se puede revisar, si se interfiere, si se choca, si no se choca, y poder pues garantizar que cuando se vaya a construir, reducir al 100% las posibilidades de errores, que eso es lo que busca pues esta metodología BIM. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, señor. Estructura. Bueno, entonces después
En la academia te piden que coloques unas palabras claves. En mi caso, pues yo no conozco mucho de todos esos esquemas, pues porque yo no me he dedicado a estudiar ni decoración ni arquitectura, pero entonces sé que hay unos estilos de decoración, sé que hay unas composiciones arquitectónicas, sé que hay un lenguaje de la forma, sé que hay un análisis de la integración de la forma. Entonces, en mi caso, pues yo coloqué estas palabras claves, y después te piden que hagas un marco conceptual. Y el marco conceptual, pues digamos que se referencia o se enmarca en las palabras claves que tú colocaste arriba. Entonces, ¿qué hice yo? Pues solo cogí una para poder explicar. Entonces, yo me pegué del lenguaje de la forma. Entonces, en el lenguaje de la forma, hay una parte que es el análisis de la integración de las formas. Cómo se integra un volumen con otro volumen, si por unión, por sustracción, si por carga, bueno, todo lo que se supone ustedes debieron haber visto durante su carrera. Y si no lo han visto, pues serán cosas que tendrán que investigar e ir conociendo. En mi caso, pues me tocó investigar porque yo no lo he visto. Entonces, por ahí encontré una señora que se llama Chiriboga y coloqué. En el 2016, la señora Chiriboga escribe. ¿Escribe qué? Entonces aquí coloco, como eso es algo que ella escribió en un blog, pues lo pongo entre comillas y coloco lo que ella escribió. Entonces dice, la relación entre la forma y la función está ligada a la arquitectura y a la ingeniería como elementos de composición social. Estos textos que van acá no son textos escritos por mí, sino son textos de profesionales, de arquitectos o son textos de gente de decoración que ya tiene un bagaje y tiene un conocimiento con respecto a... Y ha escrito, ha hecho libros o lo que sea. Entonces yo referencio, porque a mí me están pidiendo un marco conceptual. ¿Sobre qué yo me estoy referenciando? ¿Cuáles son esos conceptos que estoy teniendo en cuenta para diseñarle a ese cliente la propuesta o para decorarle a ese cliente su parte interior, las partes interiores de la casa? Entonces coloco aquí la información. Observen, aquí coloqué el apellido y el nombre de la persona. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la información de esta señora, de Chiriboga J? Pues abajo, por allá abajo, en las referencias, que ahí donde están fallando la mayoría, en gran parte están fallando ahí, en las referencias, pues vamos a colocar, como eso fue una referencia a una página web, ¿cómo se referencia una página web? Se coloca el apellido de la persona, y en iniciales, en mayúsculas, su nombre o sus nombres, porque puede ser dos nombres compuestos. Después de eso, entre paréntesis, en el año publicó esa información. Normalmente, casi siempre en los blogs se pueden ver la información de esto. Después de esto, el título, el título de la página. Aquí no es foto. Y después del título de la página, pues vendría el URL, que es la dirección donde yo me encontré con esa información. Entonces, siempre que usted vaya a referenciar una página web, pues tiene que poner de esta manera: autor con el apellido, iniciales de su nombre, el año, el título de la página y la dirección donde esa información se puede encontrar. ¿Alguna pregunta sobre las referencias en páginas web? No. Ok. Entonces, vuelvo acá arriba. Así como lo escribí acá, pues lo pongo allá abajo. Entonces, claro, cuando alguien ve en mis textos o en mis escritos o en mis informes, bueno, informes no, en mis escritos, ven un apellido de una persona, pues lo normal es que uno en las referencias, pues aparezca ese mismo apellido y diga de dónde sale, porque él hizo un texto, entonces, ¿de dónde salió? En este caso, el texto salió de una página web, pero también puede pasar que salga de un libro, ¿no? Entonces, ya vamos a ver qué pasa con los libros. Después de colocar el texto de dónde salió, y lo pongo entre comillas porque no lo dije yo, lo dijo fue esa persona. ¿De acuerdo? Fue esa persona la que dijo esto. Es muy normal que nosotros coloquemos imágenes en nuestros escritos. Entonces, en este caso, yo pegué esta imagen. ¿Por qué pegué esta imagen? Pues porque yo estoy hablando del análisis de la integración de la forma. Bueno, aquí no sería cargar, aquí se llamaría sustracción.
¿Por qué? Porque este modelo o este diseño de casa o de edificio, pues aquí está mostrando un modelo donde se le han quitado como parte, se han hecho sustracciones del modelo. Y este está enmarcado en lo que se considera sustracción, ¿de acuerdo? Y eso es lo que coloco aquí. Coloco, como está la primera figura o primera imagen que yo coloqué en mi proyecto, pues es la figura número uno y el título de esta figura es sustracción. ¿Qué sucede con eso? Con esta imagen, pues pasa lo mismo. Yo tengo que decir esa imagen de dónde salió, dónde está, dónde la conseguí, dónde se consiguió esa imagen. Entonces vamos a mirar en la parte de abajo también, en las referencias, pues coloqué figuras. Ahora, no es necesario, en el documento que le envió la academia, no es necesario que usted las separe por web, por libros y por figuras. Usted las puede tener todas como una sola. Con el título sería suficiente. Pero, pues cuando uno ya empieza a trabajar un poco más los proyectos de investigación y todo eso, pues uno separa esa información para tener un orden. Porque cuando uno estructura un documento así, está mostrando un orden en su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, si la quieren colocar bien, si la quieren dejar como una sola, pues en la academia se la pidieron como una sola. Yo prefiero separarlo. En figura, ¿qué pasa? Pues vuelvo y pongo el mismo título, figura 1, se llama sustracción. Y esa figura, ¿cómo se coloca? ¿Quién la generó? ¿Quién generó esa figura? Ya sea el dibujo o la fotografía. ¿En qué año la generaron? ¿Cuál es el título donde está esa información? ¿Qué formato tiene esa información? Si es una foto, si es una ilustración, si es un dibujo, bueno, en este caso es una foto. Y el URL de esa foto, donde la encuentra. Si yo llegase a pegar esta información en el navegador, voy a copiarla. Y si yo llegase a pegarla en el navegador, voy a pegarla aquí en el navegador, y le doy Enter, solo me abre la fotografía. No me abre nada más. Porque ahí yo estoy mostrando el URL de esa fotografía, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo saco el URL de una fotografía? Porque no tienen por qué saberlo. Voy a irme al URL de la página donde estaba la información de esa señora, o donde ella publicó publicó, hizo la publicación. Se llama Arquilínea en este caso. Entonces, observen que aquí hay varias imágenes. Y supongamos que yo quisiera el URL de esta página. Pues le doy botón derecho del mouse y aquí hay una opción que dice copiar dirección URL de la imagen. Entonces le digo copiar. Si yo me voy para un navegador y solo pego esa dirección, pues solo me abre la imagen, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sé yo que es un URL de una imagen? Pues porque termina en JPG y ya sabemos que los JPG o los GIF o los TIFF o los BMP pues son imágenes. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Cómo se referencia? Esas son normas APA. ¿Cómo se referencia con normas APA una figura? Recalco. Nombre de la figura, autor, año, título, qué tipo es y de dónde se consigue. Ah, si es una fotografía que yo levanté, pues fuente propia. Como unas que ya tengo ahí arriba. ¿Estamos? Okay, perfecto. Okay. No, no me queden callados. Pregunten lo que tengan que preguntar, porfa. Que no quiero asustarme otra vez cuando vuelva a abrir esos documentos en Word como me asusté. Porque legalmente los terminé de ver hoy. Como me asusté hoy. Ayer que fue. Disculpen. Terminé de verlos ayer. Una pregunta. Dale. Es que, pues lo que pasa es como, pues todo lo que hemos visto, bueno, por ejemplo, en mi caso, en la carrera, es que para las palabras claves siempre pongo, digamos, un ejemplo, lo que quiero dar a mostrar en el proyecto, no sé. Entonces, por ejemplo, sería una palabra clave, estilo contemporáneo, otra puede ser Sí. lo que dar a la sensación de De confort, confort. como cosas así, pero Eso. no Pero qué. entiendo lo que estás explicando, como o cómo lo puedo relacionar con lo que yo he pues aprendido, digamos, hasta ahora. Ok, mira que no he cambiado, no estoy cambiando el contexto que tú le acabas de dar. Tú dices, palabras claves son cosas que aprendí en mi carrera y las estoy aplicando en mi proyecto.
Entonces, yo coloqué composición arquitectónica o coloqué lenguaje de la forma o estilos de decoración. ¿Por qué? Pues porque en mi proyecto, cuando yo le entrega a mi cliente los renders y los estilos, pues yo voy a, digamos que voy a utilizar formas abiertas en el diseño, o voy a utilizar tipo loft, o voy a utilizar una decoración minimalista y demás. Por acá nombré una decoración normal. Entonces, estas palabras claves tienen que ver con todas las cosas que yo estoy aplicando ahí en el proyecto. ¿Por qué piensas Ah, que están no, sí, tú desligadas? hablas como en la parte del marco conceptual. La verdad, yo no sabría qué poner en ahí, porque pues ahí decía que uno no puede realizarlo como glosario, como esto. Entonces, no Sí, sé, a la ver, parte a del ver. marco conceptual, pues, Ok, porque entonces, eso es según las palabras claves. dame la palabra clave tuya. Estilo rústico. Ok. Bueno, entonces, como voy a poner aquí, estilo rústico. Se supone que este estilo rústico, pues ustedes lo deberán haber visto en su carrera, en algún momento de su carrera. Yo, como no conozco mucho del estilo rústico, me imagino que son unos acabados gruesos y con unos acabados muy finos, no muy lisos o ásperos como tal. Voy a buscar en internet, porque al fin y al cabo ese estilo rústico, pues uno se va a referenciar con algún autor o con algún arquitecto que haya escrito o alguien que haya escrito sobre estilo rústico. Entonces, estilo rústico, el secreto del éxito, decoración estilo rústico. Abro una cualquiera. Entonces, a ver, por aquí esta persona dice: a la hora de decorar viviendas existen muchos estilos de decoración diferentes. Cada uno alberga el muelle de Luis. Contamos con mueble rústico en salones y a continuación vemos características del estilo rústico. El estilo rústico es uno de los estilos más utilizados y comunes desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces mira que esta persona que se llama Luis Miguel, creo que sí, Luis Miguel, pues aquí está hablando de unas características que tiene el estilo rústico. Entonces yo, ¿qué hago? Pues como una de mis palabras en mi proyecto fue estilo rústico, pues voy a desarrollar el marco conceptual con respecto al estilo rústico. Entonces vengo acá, palabra clave número 2, estilo rústico. Entonces, ¿qué sucede con el estilo rústico? Pues en el estilo rústico, esta persona, que se llama Luis Miguel. Entonces, aquí digo, según Luis Miguel, según el arquitecto, bueno, no sé si sea arquitecto, pero pongo el arquitecto, Luis Miguel, que no dice el apellido. Vamos hacia abajo, de pronto lo nombra, ¿no? Comentarios. Bueno, esto no es una fuente muy, muy, muy buena. Las fuentes buenas es cuando, pues, nombran todos los datos esto puede ser cualquier persona, puede que no tenga mucho conocimiento, sino que le dio por hablar de esto. Busquemos otra persona. Estilo rústico, arquitectos, estilo rústico, arquitectos que escriben. Arquitectos que escriben sobre. Ahora, ¿por qué me está tocando a mí buscarlo así? Pues porque yo no he visto. Pues yo no vi en mi carrera sobre estilo rústico. Se supone que ustedes sí deben haber visto y sus profesores, pues les debieron haber nombrado qué arquitectos escriben sobre estilos rústicos o qué arquitectos tienen libros con respecto a estilo rústico, porque fue un tema que. Ahora, busquemos, listo, estilo rústico. Si no, nos vamos a Google Calendar, vamos a ir a Google Academy, que es un poco más serio. Google Academy. Google Académico. Y en Google Académico, pues encuentro artículos que son académicos. Entonces vamos a preguntar sobre estilo rústico. Entonces, propuesta de facilidad de creación de resultados de estilo rústico. Música popular, estilos rústicos en interiores. Porque eso aplicaría, sería para decoración de interiores.
Casa hacia citas, más ideas, decoración interior para la cocina, propuesta de diseño de decoración, restaurante, estilo, aplicación, diseño rústicos en interiores. Dime. O sea, el marco conceptual es qué es, perdón. Sí. En pocas palabras es como darle un significado a las palabras clave, Claro, ¿cierto? es sustentarlas, Sí, eso sí. es de dónde están saliendo y qué persona habló sobre eso, que sea importante, ¿no? Porque no puede ser cualquier persona que se haya reconocido. Me imagino, yo no sé si de pronto es arquitecto chino, yo por aquí tengo un librito que la otra vez estuve mirando. Vamos a ver por acá. Este arte arquitecto. O sea, profes, prácticamente hay que buscar en internet, no sé, una fuente confiable en donde hablen de eso, citarlo en la parte del marco conceptual Claro. y si Sí. digamos yo busco en internet otra palabra clave, no sé, un confort, entonces algo que me hable de confort lo cito y lo pongo y ya, eso es todo lo que hay que hacer en el marco conceptual. Sí, porque es teóricamente, ese es un marco teórico, el que te dio, se supone te dio la fundamentación en tu carrera. Pues por eso decía, tú tuviste algún profesor que te tuvo que haber hablado de estilos y habló rústico o minimalista. Y cuando ese profesor te habló de estilos rústicos o minimalista, pues te dio unas bibliografías de referencia, algunos libros de algunos arquitectos o algunas personas importantes que hablen sobre eso. Entonces, pues técnicamente se supone que cuando uno entrega las bibliografías a la gente, pues si ellos quieren conocer un poco más sobre esto, pues van a esas bibliografías y leen la información que esté en esas bibliografías con respecto al tema que se les está enseñando. O sea, esos son los libros de referentes, los que están apoyando pues todo ese marco conceptual de lo que te están enseñando. Ah, vale, profe, gracias. Ok, no problema. Bueno, venimos acá. Estamos aquí. Bueno, entonces ya está claro cómo vinculamos la persona que habló sobre eso, cómo vinculamos una imagen como tal. Todas las imágenes tienen que tener una numeración y un título. No las dejen ahí puestecitas, porque si no, pónganle como deben de ser. Ahora vemos algo que les pidió la academia y ya ustedes deciden si lo ponen así o no. Eso sí no es problemático. Bueno, venimos acá en la metodología. En la metodología. Bueno, entonces yo qué coloqué. ¿Por qué se borró? Ya, aquí. Entonces, en la metodología, ¿qué hay que poner? Pues, ¿cómo logré yo desarrollar o hacer o proponerle a ese cliente ese diseño que le estoy entregando? En mi caso, yo estoy diciendo, bueno, se realizaron dos visitas al cliente. En la primera de ellas se escuchó y se boceteó sus necesidades. Entonces, cuando yo vendo mi, yo estoy diciendo que cuando fui donde mi cliente, pues yo le dije, bueno, ¿usted qué quiere? Ah, no, yo quiero una casa con 5 habitaciones y con 2 baños y que tenga bañera y que tenga piscina. Listo, eso es lo que usted quiere. Bueno, listo. ¿Con qué área cuenta? ¿Dónde vamos a hacer la construcción? No. En Calima. ¿Y cuántos metros cuadrados son? No, pues que es una hectárea. ¿Listo? Entonces yo le escucho todas las cosas al cliente, toda la información. Pues voy apuntando, porque de memoria no me grabo las cosas. O si ya estoy más acostumbrado a eso, pues voy y me llevo una grabadora de mano o grabo en el celular. Pues uno, hay que utilizar la tecnología para lo que hay. Ya, entonces yo llego y le saco al cliente todas las cosas. Bueno, ¿cuántas personas van a vivir ahí? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué piensas de esa casa cuando estés en tu vejez? ¿Tu familia va a crecer más? ¿Piensas tener más hijos? ¿Alguien va a vivir contigo? Bueno, le hago toda la serie de preguntas que pues yo sé que debo de saber para poder diseñar todos los requerimientos que yo sé o que yo adquirí en mi carrera para saber cómo debo diseñar. Cuando ya ese cliente me da toda esa información, pues yo tengo que, en el momento cuando yo estoy con él, pues yo puedo irle boceteando. Poder ir boceteando algunas cosas en el cuaderno
O si soy más hábil, pues de una vez le voy mostrando algunas cosas en digital, pues si yo me llevo una table al sitio o me llevo el computador, entonces le puedo ir mostrando, mire, así, bueno, de acuerdo a lo que tú me acabas de decir, la propuesta podrían quedar aquí, estas habitaciones acá, estas son, esto, y voy haciendo un bosquejo, un boceteado de lo que él me está diciendo, para poder que cuando yo me vaya con toda esa información, pues yo ya me voy con una idea más conceptual de lo que él requiere, para poder que cuando yo estoy en mi casa y con la inspiración del caso, pues empezar a proponerle, bueno, no, él me pidió esto, pero si le hacemos tal cosa aquí, no, pero él quiere la casa a dos niveles, pero entonces lo queríamos de tener en un primer nivel, de pronto debería ser solamente la sala, porque si ponemos también en ese segundo, en ese primer nivel o en ese desnivel, el comedor sería muy incómodo para estar yendo de la cocina al comedor. Entonces empiezo pues yo a dejar divagar mi imaginación, porque legalmente cuando uno está diseñando es eso, está dejando divagar la imaginación y regulándola con una serie de conocimientos que se han ido adquiriendo durante la carrera, durante experiencias con otras personas. Ustedes tienen que estar mirando qué hacen otros arquitectos, ustedes tienen que estar mirando qué hacen otros decoradores de interiores, qué han propuesto, qué proponen en Perú, en la China, bueno, en diferentes sitios, porque todo eso le va enriqueciendo a ustedes. Pues les va dando una idea de cosas como pueden ir diseñando, ¿no? Y conocer qué se ha hecho, porque es vital saber qué se ha hecho para poder proponer. Entonces, dije que, bueno, dos se escuchó y se bosqueó su necesidad, se levantó la lista de requerimientos para determinar qué diseño arquitectónico y estilo de decoración se le podría proponer. Entonces, eso es lo que pasó en la primera entrevista que yo hice. Y a ese ítem lo llamé levantamiento de requerimientos. Antes de hacer la segunda visita, para mostrarles los diseños conceptuales e imágenes de textura, entonces, como aquí estoy asumiendo el papel de decorador de interiores, entonces cuando yo voy a decorar hacer una decoración de interiores, pues yo me llevo mi catálogo de mármoles, mi catálogo de materiales, algunas veces consigo algunas cosas físicas, de telas, de pedazos de aluminios, donde están las texturas, bueno, cómo se lo lleve, para poderle mostrar al cliente, mire, la cocina, vamos a utilizarle este tipo de mármol, el acabado de las alacenas va a tener este otro acabado, aquí vamos a poner este estilo de nevera, que es acabado aluminio, y tengo la fotografía de la nevera, aquí vamos a colocar este tipo de horno, para la sala. Vamos a proponer este tipo de mueble. Este mueble va a estar con este tipo de tela o con este color. Vamos a colocar una mesa de centro que es esta fotografía y le muestro la fotografía. Entonces me voy con todo mi material para poder demostrar a ese cliente qué le estoy proponiendo y qué va a tener él de acuerdo a lo que él me pidió. Entonces ya con eso, digamos que en la segunda visita para mostrar los diseños conceptuales, imágenes, texturas, colores a utilizar en la casa. Se envió una encuesta, bueno, entonces, digamos que como yo hice un levantamiento de requerimientos y traté pues de sacarle la mayor cantidad de información, pues yo necesito concluir que esa información es correcta y que el cliente no empiece a cambiarme, porque los clientes cambian de idea, cada minuto cambian de idea. Entonces, uno tiene que cerrar esa brecha. Usted me pidió esto. Es lo que le estoy proponiendo, ¿cumple con lo que me pidió? Sí, listo. Entonces, venga, firmemos un documento que yo me comprometo a diseñarle una casa con esto, con esto, con esto, y ya, de acuerdo a estos parámetros, de acuerdo a esas texturas, de acuerdo a estas alturas, de acuerdo a esta área, y listo. Para que después no me diga, no, pero es que venga, es que un vecino me dijo que sería muy bueno que yo aprovechara esta área y colocar ahí un jacuzzi. Entonces, yo necesito también un jacuzzi dentro de mi proyecto. Un momentico, venga, es que ya lo que definimos es eso, si con mucho gusto yo le hago la propuesta del jacuzzi, le hago el diseño y le hago el camino para poder llegar al jacuzzi desde la piscina y todo eso, pero pues eso es un adicional en mi trabajo, eso no se lo voy a hacer por el mismo precio, o sea, tengo que ir delimitando a ese cliente, delimitándolo en lo que él me pidió y lo que yo le tengo que entregar, porque si no, nos va a tener toda la vida ahí haciendo cambios y mejoras. Y todo por lo mismo, entonces pues llega un punto donde uno ya definitivamente no es capaz de sostener ese proyecto. Por eso hay que hacer un contrato y todo, y las cosas deben quedar escritas, y hasta aquí llegamos, y hasta aquí te hago. Y ahí para allá lo que me pidas son cosas nuevas. ¿Listo?
En este caso, pues yo dije que se envió una encuesta vía Google Doc, o sea que yo la hice a través de, aproveché las tecnologías y la hice en Google para identificar y afirmar los requerimientos de la primera visita. Eso fue lo que tenía que ver con levantamiento de requerimientos. En la segunda visita, bueno, aquí no coloqué nada con respecto a la segunda visita, pero aquí podría colocar segunda visita, pues ya podría decir que efectivamente el cliente aceptó las propuestas o no, me dijo no, cámbienme esto, cámbienme lo otro, cámbienme aquello, y pues ya, ya yo tengo una información donde rayé, donde taché, donde chuleé y ya tengo un documento, unos documentos que pues ya después voy y los actualizo, los mejoro y ya digamos que técnicamente tendría la propuesta para ese cliente. Entonces en la segunda actividad yo podría poner eso que acabo de decir, todo ese proceso. Resultados. Resulta que cuando yo fui la primera vez donde el cliente, pues yo soy bueno para dibujo a mano, suponiendo que eso fuera cierto, eso no es cierto, pero suponiendo que sí, pues yo le bosquejé esta propuesta de casa, haciéndola pues con puntos de fuga, y le bosquejé una vista en planta, donde coloqué pues algunas zonas para que el cliente se ubicara cómo iba a quedar esa distribución, y pues de una vez me fuera confirmando que sí, eso es lo que él quería. Entonces, ¿qué sucedió? Pues esto es lo que pasó. Estos son los resultados de la primera actividad. Un bosquejo de lo que yo le voy a proponer como diseño, una planta de lo que yo le voy a proponer como diseño. Y como tomé unos apuntes de los requerimientos, pues unos apuntes, una fotografía de los apuntes. O si lo hice de forma digital, pues coloco aquí que fue de forma digital. Bueno, como lo haya realizado. Y estos son mis resultados de la primera actividad. Pues de la segunda actividad no tengo nada, no coloqué nada, pero pues tendría lo mismo, tendría ya las fotografías de lo que, o las imágenes de lo que yo le propuse y que él me dijo que no, o que sí, o que le ampliara o que le modificara, ¿no? Porque estamos sujetos a que todo eso suceda. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Se me fueron? Sí, profe. ¿Sí, se me fueron o si hay preguntas? No, aquí estamos. Aquí estamos, ok, no hay problema. Bueno, entonces, creo pues, o esperaría yo, que hasta ahora tengamos claros hasta el paso número 5. ¿Sí? Hasta el paso número 5. Si hay alguna pregunta de los anteriores pasos, pues realícemela ahora, muchachos, realícemela ahora para poder que usted se siente juiciosito a hacer su proceso. Obviamente yo no espero que usted lo haga. No lo haga tan rápido. A mí me falta más información, pues porque yo no tuve tiempo. Pues realmente lo abrí ayer y entre ayer y hoy estuve bosquejeándolo para poder que a ustedes hoy les quedara claro este esquema o tuviera una mejor idea de lo que deben de tener ahí. Bueno, aquí también en metodología, pues también aparecerá todo el proceso que usted ha venido viviendo en Revit, ¿no? Entonces usted coloca que aprendió a generar los pisos, que aprendió a colocar en los materiales, que aprendió a crear por capa las cosas, que aprendió a generar un listado, bueno, todo lo que ha ido haciendo, todo el proceso que usted ha ido haciendo. Porque cuando yo le voy a entregar a ese cliente ese diseño conceptual, pues, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ah, no, yo manejé con la herramienta Revit tal cosa. No, yo tuve en cuenta los conceptos de ergonomía para tal cosa. Todo lo que fui haciendo para poder desarrollar, para poder llegar a cumplir estos objetivos, cada uno de ellos, y que estos objetivos todos me apuntan a diseñar esa casa. Mire que no hay ninguno de estos. Profe, disculpe. Dime. O sea que la metodología va a la parte también de bocetación. Ese puede ser un ítem, otro ítem. Sí, todo lo que tú realizaste para poder cumplir con estos objetivos. Pero ahí sí podríamos meter imágenes, ¿verdad? Claro, y yo tengo imágenes acá, mira, yo tengo las imágenes, ah, bueno, las tengo resultados, pero sí, tú en Pero en la metodología, metodología. sí, tú puedes colocar imágenes con respecto a eso, no hay problema. Okay, profe, gracias. Vale, bueno, ahora vámonos para los resultados de la, ah, mira que sí, sí alcancé a meter algo en resultados de la actividad. En este caso, pues, me aproveché de una imagen de Revit, asumiendo pues que eso es lo que yo hice. Entonces, ¿qué sucede?
Figura número 5, vistas, bueno, está mal escrito aquí, vistas 3D y render de la casa. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En la academia, les pidieron que colocara el nombre de la imagen, que eso está bien, figura tal, ¿cómo se llama? Pero les pidieron que en la parte inferior colocara la fuente. Eso lo puede hacer ahí y no hay problema. Usted puede colocar la fuente aquí. Pero si no la quiere colocar, si no la quiere colocar aquí, también se le acepta, normas APA acepta, que la fuente usted la coloque acá. Como usted pone aquí la imagen y pone de dónde salió y toda la información, pues no es necesario de llenarlo aquí, ¿de acuerdo? Pero pues yo se la coloqué para que ustedes vieran que ambas son válidas, ¿no? Ya usted decide con cuál se queda. Si está solo el nombre, la numeración y el título, y no lleva esto, o si están las dos cosas. Porque de todas maneras, en la parte de abajo, tendría que estar la figura referenciada, figura 5, la figura referenciada, render de casa, y aquí tendría que decir, como esa la hice yo, diría Gutiérrez Fernay, la realicé en el 2020, apenas la hice ayer, digamos que la hice ayer, 2020, y se llama... Es una foto o es un render o es una imagen. Imagen. Y esa imagen como y tal, esa imagen como tal, pues como yo no la tengo publicada en ningún sitio, pues no le pongo sitio de publicación y coloco fuente propia. Porque aquí hay que colocar la fuente, de dónde viene. Entonces coloco fuente propia. Ya referencié esa imagen número 5. Profe, Dime. si uno la referencia arriba, ¿es necesario volverla a referenciar ahí abajo o solamente con dejándolo arriba, debajo de la imagen es suficiente? No, sí, pues la academia no lo pidió, pero legalmente debe estar referenciada aquí donde están todas las referencias. Pero si tú la dejas arriba, digamos Okay. que fuente Gutiérrez, sí, no habría problema. Sí, para la academia no habría inconveniente, pero como documento, si me pego estrictamente a que sea un documento con las normas APA, tiene que tenerla abajo, en las referencias también. Ve, profe, una pregunta. Entonces, en los resultados van todos los renders que uno saca y ya. Claro, y todas esas tablas de listado y todas las cosas, sí. Porque es que Los planos. esos son tus resultados, los planos de planta, fachada, todo eso. Pues yo aquí coloqué nomás una sola cosa, pues porque no lo iba a llenar. Pero colocamos todo, 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 todo. O sea, tus resultados es lo que tú entregas. ¿Y tú qué le vas a entregar al cliente? Pregunto. Ah, no, sí, todos los planos, los Sí, cortes. claro. Esos son tus resultados, porque eso es lo que tú puedes mostrar, eso es lo que salió. A partir de ese ejercicio académico, ¿qué salió? Pues salieron esos planos. Y bueno, aquí no está, no, ellos no metieron ese ítem, pero debería haber un ítem número 8, que diga anexos. Y en anexos, pues yo qué coloco, pues coloco las encuestas. Ah, anexo número 1. Número 1. Encuesta. Y todas las cosas que yo metí de más, ¿no? Todas las cosas que haya hecho de más. Cuando ya tengo esos anexos ahí, pues por acá yo lo nombré. Por acá yo lo nombré. O sea, el nombre que le puse abajo es porque lo nombré acá arriba. Por aquí, por aquí, por aquí. Me hizo en los objetos aquí, mira, anexo encuesta, anexo 1. Entonces, ¿qué sucede? Pues la persona pues va y busca el anexo número 1 para saber de qué se trata la encuesta. Yo no pego la encuesta en este documento, no la pego. Eso sería un anexo, ¿no? Sería un documento externo.
Entonces, cuando yo le envíe la información a la persona o a los que sean, o a los jurados, pues yo le envío mi documento en Word y todos los anexos que complementan lo que yo estoy diciendo. Y aquí en el documento, pues los anexos están relacionados. Anexo 1 y digamos que por acá fotografías, digamos aquí, digitalización de conceptuales. Y supongamos que yo estuviera hablando de unas fotos. Entonces, anexo 2. Y en ese anexo 2, pues tendría fotografías o información que hable de digitalización de diseño conceptual. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? Profe, ¿lo de anexos es opcional? Sí, es opcional. Okay. Bueno, y conclusiones. Pues en conclusiones, coloco qué sucedió, qué me gustaría continuar aprendiendo, qué debo de cambiar, qué me falló, qué problemáticas tuve, cosas como esas. Concluyo todo este proceso. En mi caso, pues yo coloqué, dije, la herramienta Revit me permitió agilizar los procesos de diseño, porque digamos que para mí, pues eso es lo que me permite Revit, agilizar mis procesos de diseño. Y a su vez poder mostrar al cliente de una forma más realista sus requerimientos y la propuesta de diseño arquitectónico y decoración de interiores. Modelar toda la construcción con los tamaños reales me facilitó, facilita la aplicación de conceptos de espacio y ergonomía, pudiendo extrapolar los conceptos adquiridos durante la carrera y algunos otros en el diplomado. Igualmente, la generación de imágenes de las texturas y colores presentados al cliente y la aplicación al modelo, mostrándole vistas renderizadas de cada una de las zonas de la casa. Y finalmente, la generación de todos los planos arquitectónicos y un video con la unión de imágenes, fotos y recorridos en diferentes estilos de la casa me brindó un panorama amplio de la metodología BIM, Building Information Modeling, y un nuevo campo de acción. Esa es mi conclusión, no tiene que ser la suya, ¿no? Yo le estoy dando una idea de lo que sucede. Consciente de las necesidades de seguir profundizando en el manejo, porque ¿qué sucede? Ustedes acaban de estar en un diplomado que ya casi lo terminan y acaban de darse cuenta pues que hay muchas cosas para aprender y que hay muchas herramientas según lo que les mostré y que hay toda una metodología que se desarrolla apoyándose en estas herramientas. Y muchos de ustedes también se pudieron dar cuenta que para poder diseñar bien y para poder hacer las cosas bien, pues tengo que conocer de construcción y tengo que profundizar en muchos temas, en el caso de los de arquitectura, en temas arquitectónicos, y en el caso de los de decoraciones, pues en temas de decoraciones. Tengo que ir más allá, no me puedo quedar con lo que me dieron en la academia, porque pues eso fue una pequeña partecita para que ustedes empiecen a explorar y explotar pues todo este proceso. Entonces, digamos que yo caigo en cuenta de eso y yo digo, bueno, siendo consciente de las necesidades de seguir profundizando en el manejo de herramientas, dado el abanico de las posibilidades profesionales y laborales que ofrece para fortalecer todos los ámbitos que ahora en adelante podría explorar. Esas son mis conclusiones, después de haber recibido el diplomado y haber aplicado pues todos los conceptos previos, porque los tenía antes, o algunos conceptos que yo he tratado de mostrarles durante el desarrollo del diplomado. Y ya entra el punto de referencias, que ya vimos el punto de referencias para figuras, el punto de referencias para web, y cómo hacemos para el punto de referencias si tengo libros. Por acá les nombré un arquitecto que se llama Francis Chin. Ese arquitecto hizo este librito, Arquitectura, Forma y Espacio. Es un libro muy interesante con respecto a la arquitectura. Bueno, como su título lo dice, a las formas y el espacio y el orden de las cosas. Entonces, si yo quisiera referenciar ese libro acá, ¿cómo lo hago? Entonces, yo no se los apunté, aquí no lo apunté. ¿Y cómo debería hacerlo? Pues, y yo no lo sé, supongamos. Entonces, ¿qué hago? Hay dos cosas. En el curso, en el diplomado, yo les compartí un archivo hace mucho rato que se llamaba Normas APAS. Pero supongamos que usted no le paró bola al profesor y no se acuerda ni siquiera dónde quedó ese archivo. Entonces, busque cómo referenciar un libro en normas
APA. Referenciar un libro en normas APA. Y le doy Enter. Aquí dice citar y referenciar un libro en normas APA. Se llama normas APA el sitio, que fue donde les compartí el archivo en PDF. Entonces usted viene acá y mira. Entonces mire, él le dice, primero ponga el autor, después ponga el año de publicación, después ponga el título, después ponga la ciudad, país y la editorial. Entonces vamos a hacerlo. Como yo no lo sé hacer, lo voy a hacer pues copiando lo que me dicen. Entonces copio, me vengo acá y lo voy a pegar. Entonces, bueno, voy a quitar esto de aquí, que ya les explico cómo se hace eso. Autor. Entonces, el autor del libro es, según pues se supone yo voy a tener el libro, se llama Chim Francis. Entonces vengo aquí y le digo autor. Primero el apellido, Chim, con K creo que era. No, con G. Chim. Y la F, porque se coloca apellido y las iniciales del apellido. Chin F. Del nombre. Nombre, año de la publicación. Pues yo no tengo ni idea del año de la publicación, pero yo abro el libro porque se supone que yo lo tengo, ¿no? Si yo referencio un libro es porque yo lo tengo, ¿no? O lo puedo leer de algún lado. Aquí me dice. No, pues madre, faltan capítulos a este. Bueno, técnicamente cuando usted abre un libro, vamos a abrir un libro de Google Docs. Bueno, Google Académico. Libro de decoración de interiores. Vamos a mirar. Ah, bueno, aquí está el libro. Vamos a ver si de pronto aquí lo puedo referenciar. Vamos a ver qué nos dice. No, no me dice nada. Bueno, cuando yo abro un libro, pues todo libro tiene la fecha cuando fue creado, cuando fue generado, la fecha de publicación, tiene la casa editorial y tiene el número de páginas y el ISBN, ¿no? Tiene todas las cosas básicas con respecto al libro, ¿no? Entonces, no sé dónde comprar. Entonces, ¿qué hago acá? Vamos a suponer que él dice, no, ese fue creado en el 2000, en el 2005. 2005. Listo, entonces ya tengo el año de publicación. Título del libro. Ah, pues el libro se llama Arquitectura, Forma y Espacios. Vamos a renombrar aquí propiedades. Libro se llama Arquitectura, Formas y Espacios. Listo, ya tengo el nombre del libro. Lo separo con coma, ¿no? La editorial. Ah, bueno, ¿en qué ciudad se hizo? Todo libro, después de la contraportada, dice en qué ciudad fue construido, o fue editado, fue publicado, eso, no construido, publicado. Entonces, digamos que fue hecho en Madrid. Yo no sé si este sea de Madrid o no, pero pues, pongámosle una ciudad. Madrid. Y pues Madrid, ¿dónde está ubicado? Pues está ubicada en España. ¿Y qué editorial lo hizo? Vamos a suponer que la editorial fue Magrao Gil. Magrao Gil. Y listo, ya tengo la referencia del libro. No tenía ni idea cómo se hacía, pero pues para eso está internet, muchachos. Para buscar las cosas que no conocemos. Y listo, ya tengo ya está ahí, aquí el libro como tal. ¿Por qué? Porque en alguna parte de mi documento yo pude haber colocado por acá por ejemplo, cuando hice la introducción, o el marco, sí, cuando hice la introducción, aquí. La forma, se adaptan a la forma de ser y gusto, a la forma. Entonces yo aquí puedo decir que en la parte de la forma, parte de la forma, pues este señor Chin habla de la forma. Entonces, yo puedo decir, según Chin o de acuerdo a Chin,
De acuerdo al arquitecto Chin, se adapta la forma, se adapta lo, según el arquitecto del Chin en el capítulo de forma, por dar un dato, en el capítulo 3. Recuerden que si yo hablo de un libro es porque me lo he leído, ¿no? O el capítulo 4. Si hay veces pongo hasta la página 345, por dar un dato. Entonces, como aquí referencié que yo estoy adaptándolo a la forma, según lo que enseñó el arquitecto Chin en el capítulo 4 de la página 345. Entonces, ¿qué pasa? Pongo Chin abajo y ahí pongo cuál es el libro. Ya queda referenciado el libro. Preguntas, muchachos. Espero que con este panorama, pues usted pueda armar correctamente su documento. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? Solo falta una cosa por explicar, que ya dos cositas que ya las voy a hacer. Cero dudas, muchachos. No sé por qué les da tanta cosa para preguntar. Y cuando me mandan las cosas no están completitas, pero bueno. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a mirar si esta tabla de contenido que nos envió la academia se nos actualiza automáticamente. ¿Está hecha automática? Sí. Si yo le doy botón, si le digo actualizar, observen que aquí se cambiaron las cosas, ¿sí? Levantamiento de requerimientos, actividad número 2, resultados. Pero se vino pegada esta información. Sí, hay una información que se vino pegada y aquí vino la referencia, los libros, wait, se vino todo eso. Entonces, ojo, ¿cómo salió esta tabla? ¿Cómo se creó esa tabla de una forma automática? La voy a borrar para enseñársela a construir. Que esa sería la última parte. Y pues eso ya es de manejo de Word, pero sin embargo, hagámoslo. Entonces, si yo pongo aquí tabla de contenido, que eso solamente lo escribí. Entonces, ¿qué sucede? Introducción como tal. Introducción está con el número 1, objetivo está con el número 2, o sea que son los títulos principales. Entonces yo puedo decirle aquí a él, quiero que esta palabra, se comporte, miren, voy a ir a la parte de inicio, acá, se comporte como un estilo, crear un estilo. Y a ese estilo lo va a llamar estilo 1, E1. Entonces todos los títulos principales los voy a llamar E1. Aceptar. Él no se me cambia. Yo primero le hago todas las configuraciones de tamaño, de color y todo el cuento. Entonces este es E1, mire, si lo toco aquí está. Si lo toco es un E1. ¿Sí? Es un E1. Este también necesito que sea un E1. Y se volvió un E1. El 3 también necesito que se vuelva un E1. Porque ya creé el estilo, ya lo puedo escoger. El 4 también quiero que se vuelva un E1. Un estilo 1. Listo. El 5 también quiero que se vuelva un estilo 1. Y ustedes ya vieron que cuando le damos control enter, pues pasa a la siguiente página para que no quede mal. Esto podría quedar en otra página si quiero. Cada ítem de esos podría quedar en una página. Marco conceptual podría quedar en otra página. Si quieren, ¿no? ¿No? Eso ya es gusto de ustedes. Yo prefiero que cada uno esté en su propia página. Introducción se lleve sus páginas. Sus objetivos se lleve sus páginas. Marco conceptual se lleve sus páginas. Metodología se lleve sus páginas. Ya lo puse como un E1, sí. El 5 que son resultados se vuelve un E1. Listo.
Y el 6, el 6, el 6, el 6, el 6, el 6, también se vuelva un E1. Ah, sí, profe, yo iba a preguntar eso, si uno lo podía dejar cada punto en una hoja diferente, porque es que Sí. todo ahí pegado me parece que se ve tan feo. Estamos de acuerdo, yo también pienso lo mismo. Pero hay gente que por ahorrar una hoja o dos hojas lo apeñuza. Cada quien decide. Listo, entonces ya, ojo. Yo qué hice, todos los títulos que son los principales los volví estilo 1. ¿Estamos? Entonces, como yo acabé de crearlo, vamos a mirar cómo funciona eso de la tabla. Yo no tengo que ir. Normalmente ustedes, como no manejan Word, pues van y miran en qué página quedó y vienen y escriben acá arriba. Colocan aquí introducción, quedó en la página 3, 4. Entonces colocan aquí introducción y le dan dando espacio, 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 o tabuladora, tabuladora, y colocan aquí 4. Y después van y hacen el otro, tabuladora, y página 5. Y eso es un reproceso bárbaro. Bárbaro, ¿por qué? Porque si usted empezó a meterle más información a esto, y esta cambió de página, supongamos que cambió de página, cambió a otra página más, pues ya usted tiene que venir acá manualmente y esto cambiarlo. Y eso no, eso se muere uno ahí con un documento de 50 hojas o 100 hojas, ya se muere uno. ¿Cómo se hace realmente? Se crea el estilo, ya lo creé. Entonces vamos a la opción que dice insertar. Y en insertar le decimos que se me hizo tabla, se me hizo referencia, no, referencia, qué pena. Referencia. Tabla de contenido, y como yo creé mi propia tabla de contenido a mi estilo, no cogí los que ya tenía él, sino que yo puse los míos, pues le digo más tabla de contenido personalizada. Entonces él viene aquí y me dice: mire, aquí donde dice formato de estilo, no, aquí, tabla de estilo personalizada, opciones. Entonces, ¿qué sucede? Ya vuelvo y lo repito. Aquí está diciendo, mire, usted tiene un E1 y va de primero, está bien. Si tuviera un E2, pues lo pondría de 2. Si tuviera un E3, lo pondría de 3, ¿no? Como hasta ahorita el único que yo he creado es este, los demás, ninguno, ninguno debe tener nada. Porque los demás no lo necesito. Los demás son los que ya estaban creados ahí. Pero yo voy a utilizar el que yo creé, mi estilo, ¿de acuerdo? El único que he creado es este, el 1. Si yo le digo aceptar y aceptar, mire qué pasó aquí. De una vez, automáticamente se creó la tabla de contenido con el estilo que yo configuré. Vamos a ver si eso es verdad que funciona. Si yo cogiera resultados que está en la página 10, si yo cogiera resultados que está en la página 10 y le agrega, lo mandara a otra página más abajo, dos o tres páginas más abajo, porque hice cambios o agregué aquí más información, y vuelvo a la tabla de contenido. Vuelvo a la tabla de contenido y le digo actualizar, botón derecho del mouse, actualizar campos, toda la tabla. ¿Qué le pasó aquí a resultados? Vea, pasó para 13. ¿Y qué le pasó a conclusiones? Pasó para la 16, porque en esa página es que él está. Entonces yo no me preocupo por ir y mirar en qué página está y venirlo a escribir, sino que él automáticamente se va creando. Hasta ahí vamos, muchachos. Sí, profe, maravilloso me parece. Ok, hoy tocó clase de Word. Ahora, vamos a hacer, supongamos que tuviéramos un subtítulo. Esto es un subtítulo. Objetivo general es un subtítulo de la opción número 2. Es un subtítulo. Entonces, yo puedo respetar lo que me mandaron, el mismo color y las cosas. Entonces, yo podría sombrearlo. Qué pena. Sombrearlo. Y decirle que a partir de ese estilo que sombreé, creé uno nuevo. Crear uno nuevo, crear un nuevo estilo. Y lo voy a llamar E2, porque todos los E2 van a ser subtítulos. Aceptar. Ya quedó ahí creado y aquí ya aparece. Entonces yo le digo, este es un E2. Cojo este y le digo, usted también va a ser un E2. Cojo este, usted también va a ser un E2. Aquí no hay E2. Aquí hay un E2. Este de aquí, este palabra clave número 1 sería un E2. Metodología, este sería un E2.
¿Me entienden por qué es un E2? ¿Alguien no me entiende por qué es un E2? Si no está claro, pregunten, porque ya hasta aquí llegó lo de la aclaración de esta parte y cómo generan la tabla de contenido y lo de Word. Se los estoy mostrando por quienes, pues, yo también me veo afectado si ustedes no hacen bien las cosas, ¿sí? Y lo que menos quiero es que nos veamos afectados todos. Entonces, por eso les estoy enseñando cómo es la forma correcta de hacer las cosas. Ahora, esto les va a servir no solamente para la entrega de esta información, esto les va a servir para otros proyectos. Si usted sigue estudiando o tiene que hacer informes o en el trabajo donde entró le piden cosas como esas, pues ya va teniendo una mejor idea. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente le digo, vuelvo y le digo que la puedo borrar, o le digo insertar, bueno, borrémosla, porque como agregué unos nuevos estilos y esos todavía no hacen parte de la tabla, entonces la voy a borrar. No se preocupen por borrarla, que la hace automáticamente. Vuelvo a referencias, vuelvo y le digo tabla de contenido, vuelvo y le digo más opciones de tabla de contenido, y vengo acá, opciones. Entonces le digo, mire, él automáticamente se lo puso, ¿no? Yo no hubiera tenido necesidad de borrarla, pero ya recordé por dónde entran, listo, esas son las que quiero ver. Estas no las quiero ver. Y estas no las quiero ver. Las que no ponga no se ven. A las que no les ponga número no se ven. Aceptar y aceptar. Y listo, mire, mitad, mire. Vienen los 1, ya están bien. Y aquí como este era un 1, los que están por dentro del 1 son 2. Y ya me quedaron. Y este también ya me quedó. ¿Estamos? Sí, Vamos a crear. Creo que a ustedes solo les llega hasta ese nivel. Pero supongamos que hubiera un nivel más, un E3. Entonces lo mismo. Simplemente, supongamos que por acá yo estoy hablando de palabras claves. Aquí estuviera hablando aquí de palabras claves y por acá tuviera un concepto que se deriva de palabras claves. Digamos, interpretación. Interpretación. De palabras claves. Y que este fuera un elemento que estuviera dentro de este. Entonces, este sería un E3. Lo voy a crear. Y digamos que tuviera esta jerarquía. Entonces vengo acá y le digo, mire, este nuevo estilo que también puede tener una numeración. Y esa numeración se la están poniendo aquí. ¿Sí? Acá. Y si yo no quisiera número, me paro aquí y le pongo letra. ¿Sí? Ya yo juego con ellos, ¿no? Me queda mejor un número, en este caso. Vengo aquí y le pongo el número. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Que este elemento que dice interpretación de palabras clave es un elemento que pertenece a palabras claves 3. Y podría tener un elemento 2. Interpretación, ejecución. Significado. Significado, palabras claves. Listo. Entonces yo quiero que estos dos, y bueno, aquí estaría toda la carreta que hable de interpretación y las imágenes, si tiene imágenes o lo que sea, ¿no? Y acá también tendría toda la carreta de este. Entonces yo quiero que este se comporte, como no lo he creado, pues lo creo. Crear un estilo, lo llamo un E3. Ya quedó creado acá arriba, mire, E1, E2, E3. Entonces si yo sombreo este segundo, si me paro a él o lo sombreo y le digo que es un E3, pues se vuelve un E3. Entonces voy a la tabla de contenido y le digo actualizar. Actualizar los campos, actualizar toda la tabla. No cambió, mire que el E3 no me apareció. Entonces como no me apareció, pues elimínela. Váyase a referencia, váyase a tabla de contenido, váyase a tablas de contenido. Váyase a opciones y dígale, L3 tiene que quedar de tercero. Y estos dos no los quiero ver. No los quiero tener. Aceptar.
Aceptar. Y listo, mira, ya quedó. Y observemos a ver si es verdad. Aquí, palabras claves. Mire que el 1 y el 2 quedaron debajo de palabras claves 3, y eso es cierto. Mire la jerarquía. El mayor, el que le sigue, el que le sigue. Esa es la jerarquía de la información que yo estoy mostrando. ¿Alguna pregunta de cómo crear la tabla de forma automática? Ya usted después la puede sombrear, y ponerle un tipo de letra que usted quiera, con el que estén trabajando. Y listo, mire. Hacerle la configuración que usted desee. Y ahí ya quedó la tabla de contenido como usted la necesita. Pero él se la creó de una forma automática. Si yo voy y agrego nuevas páginas, si digamos, voy a copiar un poco de información ahí por decir algo. Pero yo grabo hasta aquí para no grabar más. Y después aquí pego más páginas, más información, voy pegando, y llené mi documento porque lo fui digitando y ya me creó un documento de 30 páginas o lo que sea. Pues yo no tengo que preocuparme por la tabla de contenido, simplemente voy a la tabla de contenido. Voy a la tabla de contenido y le digo actualizar tabla de contenido. Y listo, mire. Entonces ya me dice, mire, la introducción está en la página 5, los objetivos quedaron en la página 36, las conclusiones quedaron en la página 46. Y no me mato la cabeza, muchachos, como de pronto lo venían haciendo. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe. Ah, bueno, sí, profe. Por ejemplo, las normas MAPAS piden que la letra sea Times Roman. ¿Esa la ¿Listo? que voy a poner? Entonces, si esa pide esa, pongámosle la Times Roman, ¿sí? Pida. Normalmente una atleta que, y creo que es 11 o 12. Bueno, el tamaño que te pida, listo. 12. 12, ok. 12. Sí, la configuramos de acuerdo a eso. 12, ok, listo. Y ya quedó ahí mi documento. Le quito caracteres ocultos y ya. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor? No, pero Vale. Y termino con esto. Pues cuando en un documento tenemos dos o tres imagencitas, también las imágenes, hay una tabla de ilustraciones, aunque aquí no se la pidieron, pero quiero mostrárselas por si de pronto lo llegan a requerir. Hay una tabla, hasta que yo le pegué un poco de hojas. Listo, ahí ya creo que me quedó bien. Bueno, entonces hay una tabla, donde uno coloca todas las figuras que usted trabajó en su proyecto. Todas las figuras que usted trabajó en su proyecto. Entonces la gente hace lo mismo. Ah, esta figura quedó en la página 10. Entonces van y apuntan allá. Ilustración, figura 1, página 10. Entonces hacen una tabla de ilustraciones. Hacen otra tablita más. Imágenes o ilustraciones, como quiera llamarla. Imágenes. Entonces coloca aquí. Figura 1. Figura 1. Lo que era sustracción. Opción. Listo. Y le dan tabuladora y colocan aquí página 10. Igual como hacen esta de acá, la hacían a mano. No. También hay una opción para poder colocar las ilustraciones automáticamente. ¿Cuál es esa opción? De la siguiente manera. Puede que exista otra forma, pero pues digamos que así es como la he trabajado yo en los proyectos de investigación. Usted se para sobre la imagen, le da botón derecho del mouse y le dice insertar título. Insertar título. Él te pregunta que cómo se va a llamar el rótulo del título, figura, tabla. Si no existe el rótulo, pues le pongo un nuevo rótulo, la llamo imagen, por ejemplo. O figura, bueno, como usted quiera llamarlo.
Entonces él le cambia ahí, ¿sí? ¿Eh? Imagen. Se frizó la imagen. Ah, ya, se acomodó. Ok. Entonces yo, si no existe el, si aquí en este listado no existe el título que tú quieres, pues lo agregas con un nuevo rótulo, ¿no? Y el tú, él agrega acá arriba, ¿no? Entonces ya cuando lo agregué, si yo le digo aceptar, aceptar, él automáticamente le pone imagen 1, ¿sí ves? Y enseguida de imagen 1, pues yo podría poner que se llama sustracción. Listo, ya tengo mi imagen 1. Me voy para mi otra imagen. Repito, así es que lo he trabajado yo. Puede que exista otra manera, pero pues. Entonces, el botón derecho del mouse, insertar título. Él automáticamente la llama imagen 2. Aceptar. Y ahí pues le pego la carreta de la imagen 2. Listo. Hecho el mouse, insertar título. Aceptar. Y ahí le pego la carreta de su título. Se me perdió ahí. No se tiene que cambiar el estilo. Si se cambia el estilo, algo pasó raro. Ahí ya quedó bien. Listo, entonces ya. Teniéndolo ahí, ¿cómo creo esa tabla de ilustraciones o de imágenes? Pues se va a la página donde usted la quiere ver, donde usted la quiere ver, o donde la quiere dejar. Aquí. Entonces, estando aquí, yo le digo referencia, insertar tabla de ilustraciones. Opciones. Está bien. Aceptar. Y aceptar. Y mira que ya automáticamente la trajo. Figura 4, requerimientos. Figura 5, render. No, algo raro pasó. Insertar ilustraciones. Con cuáles me está trabajando. Vamos a ver, modificar. Tabla de ilustraciones. Ta, 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 ta. Estilos. ¿Por qué no la está cargando? Tabla de contenido, tabla de ilustraciones, es esta. Estilo personal, sí. Etiqueta de la imagen, imagen. Yo la llamé imagen. Venga, ¿cómo le puse yo acá? La llamé imagen, sí. A las ilustraciones, está bien como imagen. Aceptar. Ahí sí la trajo. Entonces mira, dice imagen, la 1 es sustracción, la 2 es bocetación y la 3 es boceto de la casa requerida por el cliente en planta. Y ya me trajo en qué página está, ¿sí ves? Yo no me tuve que preocupar en qué página está. El computador lo hace por mí. Y listo, muchachos. Creo que con eso tienen un panorama general, general, de cómo hacer el documento, qué cambiarle, cómo crear las tablas de contenido, cómo crear las tablas de imágenes, cómo y pues qué debemos de poner en cada una de esas, en cada uno de esos ítems que nos están solicitando, para que ese documento tenga pues una forma de un documento de investigación. Preguntas para cerrar este ciclo. Profe, la tabla de imágenes. Profe, ¿La tabla de imágenes qué? ¿va en la siguiente hoja de la tabla de contenido? Sí. Ok. Profe, ¿tú me podrías mostrar la parte de referentes, por favor? Con gusto. Aquí está. Voy, que no me carga. Ah, ya. Vale, profe, Casi gracias. siempre va a ser apellido del autor, iniciales del autor, el año, el título y la ubicación. Apellido del autor,
iniciales del nombre, el año, el título. En este caso, como es un libro, pues dónde se editó ese libro, dónde se mandó a imprimir ese libro, en qué ciudad y qué editorial lo hace. Y en el caso de la figura, lo mismo. Nombre de autor, título, apellido, qué pena. Apellido, iniciales del nombre, año, el título, si eso es una foto o es una imagen o qué, y la ubicación de esa imagen. Que ustedes ya les enseñé cómo sacamos el URL, eso se llama URL. Sí, eso es Universal Resource Locator. Vamos a ver si no me equivoqué. Universal Resource Location. Eso es un URL. Sí, URL. Universal Resource Locator. Que es la ubicación física de esa imagen. Si no, pues que uno nunca dice todas estas palabras, sino que da la abreviación URL. Entonces, el URL de la página donde está la imagen o el URL donde está la página. Y listo, muchachos. Ahora sí, con este esquema, pues el documento nos debe quedar como es. Por favor, invertamos el aguito de tiempo porque eso es parte de lo que yo les reviso. Pues a los externos no les toca, pero a ustedes sí, a los que no son externos. Es que son la mayoría. Bueno, son las que 7 y 30 y pico. Vamos a hacer el bracito y arrancamos entonces con la otra parte que falta Profe, perdón, de familias. Dime. antes de que nos vayamos, es que tengo una duda. Si digamos es un libro de internet, ¿se colocaría como web o como libro? A ver, despacio. Si lo puedes bajar físicamente como PDF, Ajá. es un libro. Ok. Vale, profe. No problema. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? Ok, muchachos, ¿estamos ahí? Listo. Ah, ok. Listo. Vale, bueno, entonces ahora sí continuemos con la clase normal. De todas maneras, si tienen alguna inquietud, pues obviamente pues me escriben o lo que sea, pero esperaría yo que ahora si requieren ese documento que yo hice en Word, con mucho gusto se los envío para que lo miren, porque pues es un documento que genere pedagógicamente. Ya, de una vez ya lo Bueno, comparto. gracias. Es más, lo tengo todavía en descargas porque no lo había ni cuadrado. Voy a poner aquí. Profe, una inquietud. Vale, hasta dos. Si, por ejemplo, uno de un libro o de un link saca varios, igual se coloca solo una vez. Sí, de acuerdo, solo una vez. Porque ¿qué sucede? En el documento tú colocas el nombre de la persona y el nombre y la inicial, su apellido y su inicial y nada más. De acuerdo a lo que dijo Jorge Gutiérrez,
en el Gutiérrez y abajo colocas el libro. Ahora, si lo quieres colocar varias veces, si lo vas a colocar varias veces, pues es bueno referenciar en qué página es para que ubique a la persona un poco más. De acuerdo a lo que dijo Gutiérrez en el capítulo 5 o en la página 60, en la página 60, abajo referencio el libro. Pero ahí puntualmente en el sitio coloco Gutiérrez en la página tal. Vale, profe, gracias. O también puede pasar que tú referencies un video en internet. Entonces diga, de acuerdo a la conferencia de BIM en el minuto 50, o lo que dijo el ingeniero Guzmán en el minuto 30 de la conferencia tal. E indicas el minuto, el tiempo como tal. Porque pues se supone que la referencia es para poder llegar a la información puntual. Y no, si es un video que dura 3 o 4 horas, pues no me voy a poner a ver todo el video, a ver donde habló Guzmán sobre algo. Entonces indico la referencia. Todas las referencias que yo pongo se supone que son documentos que yo he leído y por eso puedo referenciarlos, ¿no? Algo pasó porque era error. Bueno, si no quieres subir por acá, pues se las mando al correo. Se las envío. O por el WhatsApp, profe. Ah, pues sí, es más fácil el WhatsApp. Hagámoslo una vez por el WhatsApp. Bueno, preguntas mientras que va cargando el Revit y todo el cuento. Por ahí descargué. Por ahí descargué. Creo que les mandé el link al WhatsApp. Por ahí descargué el Bitray para máximo hasta Revit 2020. Entonces, creo que les mandé el link para que lo pueden descargar de ahí o también se los comparto ahorita por. Se los comparto por el WhatsApp. Les comparto los archivos por el WhatsApp. Yo ya los descargué, no lo he instalado, no lo he instalado, pero pues lo abrí y miré las cosas, entonces no hay problema, funcionan, no es una trampa, que es lo que nos pasa a veces en internet, que nos mandan virus. Ah, sí, yo les mandé el video, fue el último video que les envié ahí al canal, al WhatsApp. Voy a enviar el archivo entonces. Si tienen alguna problemática en la descarga de los archivos del video que les envié, pues me dicen y les comparto los archivos porque yo ya los descargué. Pues para que vayan cacharreando y se vayan metiendo al cuento de Virrey. Ese Virrey es diferente al, digamos, al que uno instala en ¿El de Trimax o SketchUp? el de SketchUp. Es muy similar, es muy similar. Muy, muy similar. Si tú manejas el, alguno de esos, ya te queda mucho más fácil manejarlo para los otros. Yo lo he cacharreado en SketchUp. Porque Pero no no. sirve el mismo. O sea, No, no. Tiene que es ser diferente. diferente, sí. Ah, ok. Sí, yo lo he cacharreado en SketchUp porque la otra vez estaba proponiendo que metiéramos V-Ray en los módulos. Como se metió SketchUp, se logró meter SketchUp, quería que metiéramos V-Ray, pero bueno, no. No se dio. Sigamos aquí. Listo, muchachos. Entonces, ya les mandé la plantilla. Y les voy a mandar los dos archivitos por si. Ahí les mando los dos archivitos que descargué para que no sufran descargándolos. Bueno, ahora sí abramos Revit. Aquí. Profe, ¿es cierto que tú aún no has explicado cómo sacar los formatos en PDF de Revit? No, pero eso es lo más sencillo, eso sí es cortico, tranquila. Es que, a ver, Vale. hoy terminamos el ciclo de las familias. Que si tienen alguna pregunta, pues la aclaro. Si no, vamos a hacer una familia que es un sillón y ese sillón lo vamos a poder poner para un puesto, para dos puestos, para tres puestos, de diferentes dimensiones. Y hacemos algunas practiquitas ahí con respecto al sillón y terminaríamos el ciclo de familias. Hay muchas cosas más de familias, podría haber un diplomado solo de familias, pero pues digamos que aquí se les da el panorama general para que ustedes puedan defenderse. En la próxima clase vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con estructura metálica,
y aprovecho lo de la estructura metálica para mostrarles cómo podríamos trabajar forjados o cómo podríamos trabajar las pérgolas, estos elementos, pues ya sea en madera o ya sea metálico. Y la que sigue, en la que sigue, que sería la última, les enseño cómo podemos poner unas imágenes de fondo sobre las vistas, cómo podemos darle como una especie de punto de fuga a la vista, que no sea asométrica, sino con punto de fuga. ¿Cómo podemos ponerle que tenga nubes como fondo, o imágenes como nubes, como están estas acá? Para que ya nos quede el esquema. ¿Cómo poderle poner unos sombreados después de que montemos la imagen a la hoja? Por ejemplo, esta. Vamos a ver si esta tiene alguna ahí o no. No, esto es una elevación esta. Profe, al fondo acá se le puede poner, digamos, imágenes HDRI. No, yo no lo he hecho en Revit, no lo he hecho en Revit. Lo que sí lo he hecho es cuando montas el V-Ray te deja importar esa cópula para poder poner imágenes HDRI y asociarlas. Pero solo con Revit nunca lo he hecho. Sin embargo, lo apunto y lo busco. Y si hay algo. Yo lo hice, y sí lo permite, pero pues no como tal una cúpula, pero sí la imagen muy amplia. Ah, ok. Yo no lo he ejecutado. No lo he ejecutado. Sin embargo, lo miro y se los comento. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, por ejemplo, si yo quisiera hacer este sombreado, mira, de tipo tierra, o hacer algunos sombreados especiales para hacerle algunos detalles y mejorar la presentación de mi diseño, entonces a eso nos vamos a dedicar la última clase, que sería la clase 22. Ahí en ese, digamos, eso sería el próximo martes. Ya el próximo martes, ustedes me dicen qué opción tomar. Si el tiempo que nos ganamos para terminar el diplomado un poco antes, si nos extendemos, ¿a qué me refiero con extenderme? Si a la siguiente clase, la clase 23, 23 y 24, ustedes todavía no me muestran la información, sino que doy una semana, semana y media, y a la semana y media, pues ustedes me muestran su información, que sería la clase 23 y 24. O sea, el comentario es, ustedes deciden si el próximo lunes corremos la clase 23 y 24, porque la clase 23 y 24 son las clases donde ustedes sustentan sus proyectos. Yo eso lo grabo y queda pues como una evidencia de la sustentación de los proyectos, porque no, digamos que, pues anteriormente se metían varios a validar los proyectos y las cosas. Ahorita no se ha podido, a pesar de que es más fácil, pero no se ha podido. Entonces yo dejo esos documentos como evidencia que ustedes sustentaron sus proyectos, y el que quiera preguntar algo, ahí está. Pero como nosotros nos ganamos un tiempo, nos ganamos 2 semanas. Nosotros acabamos 2 semanas antes que todos los diplomados. Pero yo no tengo problema que usted me diga, no, no acabemos 2 semanas antes. Denos ese tiempo, denos esa semana o esa semana y media para nosotros terminar de pulir el proyecto, y lo muestran pues ya cuando se corra esa semana y media. ¿Es claro ese comentario? Sí, profe. Sí, digamos que ese tiempo que nos ganamos se puede volver un tiempo para que ustedes puedan terminar de pulir su proyecto. Ese sería pues el esquema. Hay muchas más cosas para aprenderle a Revit, pero pues digamos que no nos da el tiempo, porque es demasiada tela para cortarlo. Pues he tratado de hacer el mejor panorama con respecto a la herramienta. Bueno, entonces voy a abrir el proyecto que estamos trabajando, o un proyecto en blanco, porque vamos a crear una familia. Digamos que voy a estar sobre este. Y aprovecho este. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo traté de hacer la animación y no me la generó? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo, profe?
¿Se acuerda que la clase pasada yo le dije que generara el video y él no me generó el video? ¿Quedó en cero? Sí. Entonces, claro, entonces, ¿qué sucede? Y es lo que le estaba pasando a Nicolás. Cuando tu computador no tiene los códecs que se necesitan, pues él no es capaz de generar los videos o de reproducirlos. Pero ese no es un problema de Revit, sino que ese es un problema del sistema operativo, que nos hacen falta los códecs para eso. Yo no lo había apuntado, porque la otra vez me pasó y lo solucioné, pero no lo había apuntado. Esta vez lo apunté en las diapositivas, las cuales se las voy a actualizar de nuevo para que eso lo tengan ahí. Y en las diapositivas, lo puse al final, vamos a ver, les voy a mostrar cuál es la solución para que si se les presenta esa problemática, puedan darle solución. ¿De acuerdo? Si no les genera el video. Lo de las luces, que es algo que tengo pendiente con ustedes. Madre, ¿dónde lo puse? Busquemos aquí con code. Code. Ahí, listo. Entonces, ¿cuál es la solución para la problemática? ¿Están viendo la diapositiva de PowerPoint? Señor. Una solución es que montemos este code. Se llama Lagari, los Lossless Code. Esta es la dirección. Usted va a esta dirección y baja este programita. Y lo instala. Le da doble clic, eso es NES, y ya para de contar. Cuando usted hace ese proceso, se le instalan los codes, casi que sin ningún problema con este le va a funcionar, porque yo ya, digamos que yo lo he ensayado, esta es la tercera vez que me toca hacerlo, y con este siempre se me ha solucionado el problema. Si con este no se le soluciona el problema, hay otros codes. Aquí coloqué un recorte de un blog donde habla Autodesk qué solución darle a eso. Esta solución yo la he intentado dos veces, de las tres la he intentado dos, pero no me ha dado. Encontré esta otra que también tiene unos code, Nilsson, que también soluciona eso. Digamos que dos de ellas las he solucionado con Lagari y una la solucioné con Nilsson, ¿de acuerdo? Es cuestión de bajar el code e instalarlo. Después de que lo instalamos el code, si yo toco el recorrido, si me paro en un recorrido, recuerden que tengo que estar en un recorrido para que funcione, y le digo archivo exportar, y le digo que lo quiero exportar, escojo pues la configuración que yo quiero, le digo ok, y aquí me pregunta que cómo se va a llamar, le digo que es un AVI. Pero cuando le digo salvar, le digo que sí, me sale un cuadrito de diálogo que anteriormente no salía. ¿Cuándo sale este cuadro de diálogo? Cuando tenemos codes instalados. Si hay codes instalados, pues va a aparecer este cuadro de diálogo. Si no están los codes instalados, pues este cuadro de diálogo no sale. ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué me pasó la ventana de sitio? Sí, profe. Entonces, en ese cuadro de diálogo, que no sé por qué me salió aquí. Aquí dice que qué compresor queremos utilizar. Y los codes son los encargados de coger el video y comprimirlo, para que ocupe más o menos espacios. Entonces hay codes que son muy buenos, como es el Lagari, que comprimen bastante el video y quedan de muy buena calidad. Porque eso es lo que cambia de que queden de buena calidad y que no sean tan grandes los archivos. Entonces aquí aparecen, como yo me puse a instalar varios codes, pues aquí me aparecen todos los que yo tenga instalados. Mire que me aparece el Lagari, me aparece uno de Intel, me aparece uno de Tech, me aparece uno de XDVD, porque yo instalé varios, ensayando a ver cuál de estos me funcionaba. Me daba solución a la problemática que se le está presentando a Nicolás y que se me presentó a mí. Escojo Lagari, que es el que mejor he visto que funciona, y simplemente le digo aceptar. Y él empieza ya a generar el video. Y ese video queda con una buena compresión. Queda comprimido
con una buena compresión y queda con una buena calidad. Si yo ya voy a mis documentos, creo que fue donde quedó, documentos, proyecto, y le doy, mire que ya el archivo tiene 334, ya es un archivo que tiene un tamaño, ¿no? Ya no aparece cero. Entonces aquí viene otro problema que se les puede presentar. A veces hay otros code como tal que hacen que funcione el Windows Media Player. Si yo le doy doble clic y no me arranca, no me arranca, pues ahí no lo reproduzco con el Windows Media Player, porque el problema aquí es Windows Media Player. Debería volverlo a instalar, pero como yo tengo otros reproductores y les recomiendo mucho uno que se llama VLC, si yo le digo abrir con VLC Media Player, es un muy buen reproductor y es muy liviano, pues este sí ya me muestra mi video. Y miren que no se ve tan pixelado, a pesar de que yo no le cambié resolución, quedó en la resolución más pobre. Y aquí está pues ya mi video como tal. Que funciona, ¿no? Y con eso pues podemos darle solución. Y el archivo no quedó tan grande, 334 es un archivo relativamente pequeño. ¿Listos? Entonces, para la solución de los code. Profe, y en la situación en la que, por ejemplo, pues a mí me guarda y pues todo bien, ¿cuál es la mejor, digamos, como para uno sacar el video? Ah, ok, vamos porque a mirar. A mí el cuadrito ya me aparecía desde la primera vez que se nos escribió. Porque tiene los codes, sí. Uh-huh. Y yo le colocaba el último fotograma, no sé qué, cha-cha-cha. Bueno, yo no sabría decirte en cuanto a los otros, cuál es la relación de calidad como tal, porque no la he investigado. Independiente que tu cuadrito salga o no salga, si tú montas el code de Lagari, pues él te va a quedar ahí. Y de todos, y en las cosas que he ido investigando, recomiendan que se trabaje con ese, porque es el que hace una mejor compresión y mantiene la calidad del video. Entonces, si tu cuadrito te... Instálalo, que eso no te daña nada, no te bloquea nada. Porque cuando tú lo instalas, se agrega a la lista, y listo, ya tú lo escoges. Ah, ok, o sea, lo más, digamos, que recomendable sería hacerlo, pues, como con ese codec. Con ese codec, sí. Ah, ok. Otro codec que recomienda mucho es el codec de DVX. Yo los instalé todos, creo yo, ensayando y volteando. Este de acá, ya te lo muestro. ¿Pesa mucho, profe? No, eso es pequeñito ese archivo. Ya les vuelvo a mostrar la página para que lo puedan bajar. No, es rapidito de instalar, eso no se demora nada. Mira, este XD es otro code que funciona bien. Y en los foros y en las cosas que yo he consultado y he mirado, estos son los dos que más recomiendan. Bueno, yo no sé, ¿Fabio está con nosotros por acá? No. Porque Fabio también debe conocer de pronto un poco de esto, porque todos los que se dedican al proceso de renderizado y animación, pues tienen que interactuar con los code, dependiente de la herramienta. Creo que Fabio estaba enfermo. Bueno, escrito, normalmente es que... Sí, está enfermo. Ah, que falla. Bueno, listo. Listo, muchachos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces vamos a cerrar el ciclo de la... Profe, sí, una. ¿Cuál? Podemos hacerlo con cualquiera, ¿cierto? O sea, no importa. No, sí, lo que cambia son los tamaños. Simplemente si yo le digo exportar... Sí, lo que cambia normalmente es el tamaño del archivo, el tamaño de la compresión y la calidad, pues el pixelado como tal. Si yo le digo a él, voy a ponerle alámbrico para que sea mucho más rápido, y le digo, ok, genero un AVI, pero le voy a poner otro nombre, AVI número 11, salvar, y escojo
code Intel. Vamos a mirar este y le digo aceptar. En el proceso, escogiendo un code, aparte de la primera opción que nos dan al inicio, ¿es más rápido cuando lo hace? No te entiendo la pregunta. Si lo hago con el code que acabas de ejecutar, en el proceso de hacerlo, ¿lo hace más rápido? O sea, es que yo saqué el estudio solar, todo lo saqué en render, ¿cierto? Y ese video me duró 5 segundos y en hacerse se duró 2 horas, 2 horas y media más o menos. Sí. Pero cuando tú dices que lo hace más rápido, ¿es la reproducción? ¿La reproducción? No, no, en el ejecutarlo del todo para que quede como el video. Hasta donde tengo entendido, ellos solo influyen en el proceso de compresión y de calidad, más no en el proceso de generación. Ah, vale, listo. Mira, por ejemplo, este code que lo hice con el otro quedó de 105, pero hay que tener en cuenta que lo puse alámbrico, ¿no? Ahora escojamos otro para hacer la prueba. Archivo, exportar. Control, aceptar y voy a llamarlo 12. Y vamos a escoger, por ejemplo, XDVD. No es compatible con este compresor. Pues en este caso me mandó el mensaje que no era compatible. De pronto instalé una versión a 32 bits. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Los codes vienen para el sistema operativo que usted tenga, si es a 64 o a 32. Entonces, de pronto en este caso escogí el que no era. Y pongámosle este de Microsoft Video. Mira que este inclusive me deja marcarle la compresión. Dejémoslo ahí. Vamos a ver qué hace. Lo que tengo entendido, pero pues ahí sí lo podemos confirmar con Fabio, es que el que influye es el motor de renderización. He buscado, pero no he podido encontrar cómo cambiar el motor que él traiga por defecto para cambiárselo por otro, porque eso puede hacer uno en 3D Studio más. Decirle con qué tipo de motor quiere trabajar y según el motor que uno escoja, pues cambia la velocidad de compresión, cambia todo, cambia la calidad, velocidad, cambia de todo. Pero cambiando el motor que es capaz de, el que se encarga de generar las cosas. En este caso, como que no cambió de tamaño. Si llamaba 13, no lo generó. El 11, y no generó el 13, ok. Aquí está. Mira, por ejemplo, este es de 105 y este quedó de 9, ¿sí ves? No le cambié nada, simplemente cambié el code. Ahora miremos la calidad, a ver qué, porque pues todo eso influye, ¿no? Miremos este 13 a ver cómo se ve. Claro que ahí debía haberlo hecho con fotorrealismo, pues para poder más o menos ver la calidad. Aquí ese pincelado se ve bastante pincelado, ¿sí ven? Se ve muy pincelado acá, las líneas. Ahora miremos la calidad del otro. Este no se ve tan pincelado, sin embargo se ve algo pincelado, pero el cambio es abrumador, ¿no? De 105 a 9, pues hay una gran diferencia. Entonces, si esto fuera un archivo de 30 gigas, si este fuera de 30, este es como el 10%, este sería de 3. Entonces cambia mucho, ¿sí ves? Y miremos ese mismo en Lagari, vamos a ver cómo quedaría ese mismo en Lagari, que es el que más recomiendan en los foros. Llamémoslo 14. Se celebra todo.
Ok. Ve, profe, una pregunta. Dime. Pues no es con respecto al olvido, sino que pues quería saber cómo puedo sacar un render de la planta. ¿Cómo puedes sacar un render de la planta? Pues lo que pasa es que cuando tú estás en cualquier vista, tú le dices View Render y él te la genera, no importa en qué vista estés. Que hasta ahora hemos trabajado con vistas de la... ¿Pero qué? ¿Pero no es necesario que tenga la cámara? Es que indirectamente tu vista superior es una cámara, que ya viene por defecto. Ya lo miramos y verás. Vale, gracias. Mire este, ¿de cuánto quedó? De 334, el otro quedó de 9000 y el otro quedó de 105000. Y miremosle la calidad a ver que si es que definitivamente quedó con muy mala calidad. Miren, tiene la misma calidad que el otro. ¿Sí lo ven? No, digamos que en calidad está igual que el otro, pero esta diferencia es abismal. 334K a 9000, pues hay una diferencia de 300%, de 3000%. Y a 105000, pues ni hablar. Entonces, definitivamente, pues la Gary hasta ahora se los lleva a todos. ¿Sí entienden por qué? Sí, profe. Ahí se nota, en un archivito tan simple es una diferencia abismal. Mire que si pusiéramos calculadora, metámosle números a eso, porque en el futuro mandarlo o guardarlo o claro, ya y... eso sea mucho más fácil. Si yo cojo y le coloco 334 dividido 105000. No es ni el 1%, ¿no? 0.03%. Eso es pequeño, eso es nada al lado del otro. ¿Sí es claro el comentario? Sí, señor. Ok, entonces pues yo me voy con la Gary. Ahora, Revy, cuando los archivos pasan en Revy de, creo que es como de 4 GB, el video se aborta, se daña. Entonces, si yo lo hago con la Gary, pues la posibilidad de que se me pase de 4 GB está bastante lejos, ¿no? Tendría que estar muy con muchas luces y muchas cosas. ¿Y qué pasa si aún con Lagari se me está pasando de 4 GB? Entonces aquí viene pues una técnica que utilizan en renderización donde tú le dices a él en un computador, le dices exportar a la imagen y le dices que en este computador te lo haga del cuadro 1 al cuadro 50 y que lo genere, y en otro computador del cuadro 51 al 100 y en otro computador del cuadro 101 y así sucesivamente. Entonces ponemos varios computadores a trabajar sobre el mismo archivo para que se genere esa película. ¿Es claro ese comentario? Sí, profe. Vale, no problema. Listo. Entonces, aclaradas las dudas que habían en la problemática que se me presentó la clase pasada, que no me lo generó, y las dudas que Nicolás tenía con respecto a que le abortaba y le molestaba y no le daba. Instala el código y muy probablemente se te quiten esos inconvenientes. Vuelvo y muestro la imagen para que le tomen un print screen si quieren. Venga, la mando ahí al correo. Mando al chat. No. Del archivo, de la dirección donde pueden encontrar ese código. Bueno, ahora sí, sigamos acá. Si yo estoy en nivel 2, y le digo view... Ah, ok, es porque no deja generar en la vista del render de acá. Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso para la pregunta de la compañera? Si yo quiero generar el render de esta vista. Entonces, pues tenemos varias opciones. Una opción es decirle, por ejemplo, si yo la miro en alzada.
¿Es para hacer un render de planta? Esa es la pregunta de la compañera. Esa fue la pregunta de la compañera. Entonces, ¿cómo podríamos solucionarlo? Si yo pongo el elemento aquí y hago una línea, digamos, pongámosle una linecita. Profe, y ahí está en 3D, ¿cierto? Y se paró en planta. Ay, no lo hizo. No, en cuando me paro en planta no me está dejando ejecutar la ventanita del render. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si, por ejemplo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Como solo lo está tomando a partir de las cámaras, entonces creemos una cámara, voy a ubicarla por aquí mirando hacia allá, y ahí me quedó la cámara, esta cámara me quedó frontal, pero si yo me voy a una vista de alza, a una vista lateral, yo puedo ver la cámara. Entonces, ¿qué sucedería si yo cojo, vamos a mirar a ver cómo se comporta, si yo muevo mi cámara y la posiciono arriba, superior, mirando hacia abajo, y voy y le digo, muéstreme lo que esté viendo la cámara? Entonces yo ya estoy viendo desde arriba el proyecto, ¿estamos? Y como yo ya lo estoy viendo desde arriba el proyecto, pues yo ya puedo, si voy a View y voy a Render, pues ya se me activa el botón de Render, y al decirle Render, pues simplemente me renderiza esa vista, que estoy en la vista superior. Esa sería una opción. ¿Sí nos ubican con lo que acaba de decir? Sí, señor. Señor. Y solucionado. Creo que ahí con eso solucionamos la pregunta de la compañera. Bueno, sí, profe, gracias. Vale. Ahora, usted acá puede jugar. Usted ya puede empezar a jugar acá, pues, con visto en alzada lateral. Pues, usted ya puede jugar dándole mayor altura. Aquí no quiere cambiarme esta altura porque... Dime. Creo que hay otra manera. Cuéntala, que si tú has cacharreado alguno, has visto alguno, perfecto. Si uno lo pone en 3D, él ya automáticamente, digamos que es como una cámara. Más no te da por ejemplo, y la stop. Ya se, si quieres, se guarda, pues, como digamos, como una 3D view. Ah, exacto, y ya puede jugar con el cubo y ahí se alcanza a ver. Perfecto, miremos ya lo que acaba de decir. Eso está muy bien, gracias por ese aporte. Pero una pregunta, ¿entre tú no puedes modificar lo que se quiera ver? Sí, pero bueno. ¿Ocultar? Porque realmente el modificar sería ocultar, ¿no? Sí, por ejemplo, porque si es segundo piso y sacarlo en planta ambientada, pues... la topografía y la arborización no se va a ver. Sí, tú simplemente ocultas esos elementos, ya lo hacemos. Bueno, sí. Lo que dijo la compañera fue esta opción. 3D, lo mira desde arriba, lo ubica pues que esté de forma con el sentido del top, como a usted le interesa. Y como esto es una vista en 3D, pues sí, efectivamente lo interpreta como una cámara y ya el botón de render queda listo. Y lo que ella agregó está perfecto. Yo no lo había mirado de esa manera, por eso les digo que todos los días se aprende, de sus preguntas aprende uno mucho, pues duplico la vista, y esta vista la puedo llamar superior. Sí, ya lo intenté, gracias. Perfecto. Ahora, a la pregunta del compañero, donde dice, supongamos que yo no quisiera ver estas mesas, porque hacen parte de otro piso o algo así, pues simplemente yo toco los elementos que yo no quiera ver, le doy botón derecho del mouse y le digo que se oculten en la vista. Y esos elementos no se ven en esta vista, porque si yo vuelvo a otra de las vistas, ellos están ahí, ¿no? Pero en la vista superior ya no se ven. Entonces de esa manera apagaría el terreno para que no lo alcance a visualizar ahí. Lo único que cambiaría de esta vista es que esta es una vista diédrica, ¿no? Es una vista diédrica, ortogonal, hacia el elemento. La que yo creé con la cámara no es una vista diédrica, es una vista con punto de fuga. Que esto lo vamos a utilizar aquí
en la próxima, en las de esta a la siguiente, que es donde vamos a terminar de pulir de pulir las hojas, poniéndole las imágenes de fondo y las otras cosas. Para que quede con un punto de fuga. Este tiene fuga, tiene un punto de fuga. En este caso es un punto de fuga central. Eso es lo único que cambiaría si trabajo con la cámara con respecto a lo que nombró la compañera, ¿sí ven? Es como se ven las paredes, con punto de fuga, con un punto de fuga central. ¿Sí se acuerdan por allá cuando les dieron expresión? Creo que Sí, es expresión, señor. se ve alguito de esto. O bueno, pues cuando me tocó darle a mí, yo daba alguito así. Que les cuesta bastante trabajo hacer estos puntos de fuga, 2 a 3 a 4, hasta 5 puntos de fuga, aunque hay más. Pero bueno, yo solamente alcancé hasta, ya hasta 5 ya se vuelve más muy complejo. Listo, muchachos. Solucionaba esas preguntas. Ahora vámonos para la parte de la familia. Vamos a file. En file le decimos new. En new le decimos family. Y en family vamos de nuevo a una familia genérica. Generic models. Ahora, podría también ser una familia furniture, porque voy a hacer un mueble. Mejor escojamos furniture porque voy a hacer un mueble. Y le digo open. Y él entra pues al esquema de la familia. Vamos a hacer un sofá. Vamos a hacer un sofá como tal. Entonces, técnicamente ese sofá, si yo miro el sofá de lado, es como una extrusión. Yo podría mirarlo como una extrusión. Entonces yo podría pararme por una vista lateral, right, una vista lateral, y sobre esta vista lateral empezar a generar el modelo. Lo primero que vamos a generar va a ser el sentadero. Entonces, digámosle que queremos una extrusión. Esa extrusión va a ser un rectángulo. Ese rectángulo lo vamos a desplazar un poco hacia arriba. Ahorita vemos qué medida lo hacemos. Y hacemos un rectángulo acá. No importa las medidas, no se preocupen por las medidas. Recuerden que cuando yo toco un elemento, yo le puedo cambiar las medidas. Pregunto. Técnicamente, ¿cuánto es la altura de una pata para un sillón o un sofá? De 10, 40 15 centímetros. centímetros. 40 es demasiado. La pata. Diga Solo el la pata. sofá. 15. 15, 10 centímetros, hasta 5 a veces. Bueno, vamos a ponerle 10 para que no peleemos entre 15 y 5. Entonces pongámosle 10. Pongámosle 10, sería 100. Entonces con eso garanticé que del piso hacia arriba el elemento está a 10 centímetros. Que cuando le haga las patas, pues ya las patas llegan al piso. Listo. ¿Cuánto se supone que es la altura del sentadero, donde yo me siento al piso, por ergonomía? ¿Cuánto debería haber del piso a la parte donde yo me siento? 40, Cuarenta. 45. Entre 40 y 45 es lo ideal, ¿no? Listo, entonces vamos a hacer que eso quede a 40. Si esto ya tiene 10, pues este tendría que tener 300. Se me corrió este algo. Ah, no, pero arreglo este primero que quería 100. Y toco es el de arriba para poder correr aquí a 300 y no me corre el de abajo. Entonces ya garanticé las distancias. De aquí hasta acá 10 y hasta acá 30. Y listo, ya vamos bien ahí en cuanto a medidas. ¿Cuánto es la profundidad? La profundidad de un sillón sin contar el espaldar. ¿Cuánto debería ser la profundidad de ese sillón? 60. 60, 70 veces. Pongámosle 60, que es como lo más típico. Listo, entonces toquemos aquí. Y le ponemos 600. Todo lo estoy haciendo de acuerdo a las medidas
que me facilitan libros como Neufal, ¿no? En Neufal están esas medidas, o si no las busco en internet. Listo, ya tengo el elemento que me va a generar eso. Ahora, pues si hacemos un sofá cuadrado, pues está bien porque puede ser minimalista y puede ser hecho en madera y su cojín sea cuadrado y es válido, pues porque estoy en una decoración minimalista. Pero bueno, vamos a darle un poquito de curva, pues para que se vea más como un silloncito con curvas. Entonces, en mi caso, pues yo voy a hacer aquí un arquito. Voy a decirle un offset, voy a decirle un offset, por ejemplo, de 5 centímetros, o sea, de 50, porque estoy trabajando en milímetros, y lo hago hacia adentro. ¿Para qué esa línea? Pues para hacer un arquito que arranque aquí y pase más o menos por acá. Los 40, esa es la parte de arriba del sillón, ¿no? O del sofá. Entonces ya hice este arquito acá. Al lado derecho de mi dibujo, voy a asumir, o la parte posterior, porque esta es la parte posterior del modelo, voy a asumir que va a ir el espaldar. O sea que por acá es donde quedarían mis rodillas, la parte posterior de mis rodillas. Pues uno no lo deja así en punta, uno simplemente le hace un radio ahí para que no quede como tan tosco y le hace un radiecito, vamos a hacer un radio de 100. Usted ya decide qué tan curvo o qué menos curvo. Profe, perdón, ¿me puedes volver a mostrar cómo hiciste la curva arriba? Es que No hay le problema. dio, pero me lo tiro por allá lejos. Hiciste el offset de 100, ¿no? No, ese es el que, Hay ok, que fue antes offset, de hacer la un curva. offset a 100, un offset a 100, y toco para que me quede la línea de referencia. Bueno, a 100 no era, 50, qué pena. Un offset 50 para que me quede esa separación de 5 centímetros. Ah, ya. Listo, ahí. Y ahí hizo la. Final, final y mitad. Ah, ya, listo. Ah, ya, ahora sí, ya. Y borro las líneas, que no las necesito. Y hagamos la curvita de acá, pues porque si no quedaría muy tosco ese sillón, ¿no? O cuando me siente arrodilladito me voy a golpear muy maluco. Entonces, además, tapicémoslo como nos enseñó. Que se me fue el hilo. ¿Cómo es que se llama? ¿Quién? ¿Cuál? El coordinador de decoración. Marco. Marco, como le enseñó Marcos a ustedes en muebles, a tapizar esta parte aquí con una espuma para que eso quedara más suave, ¿no? Todos pasaron por ahí, creo yo. Y le damos 100. Y listo, ya nos queda la curva, ¿eh? Podríamos hacer una pequeña curvita aquí, porque pues aquí va a haber un elemento, digamos que de 50 o de 30. Y listo, ya tendríamos más o menos bosquejeado el lateral de ese elemento. Ahora, puede pasar, puede. Bueno, vamos a hacerlo hasta ahí. Démosle visto bueno, démosle visto bueno, hasta ahí a ver qué está sucediendo. Y mirémoslo en tres dimensiones, a ver qué ha pasado. Entonces miren que tengo un elemento, parece un pan, pues angosto apenas de 250, como si fuera un pub, porque yo no le he dicho a él cuánto va a ser su profundidad, su extrude. Si yo lo toco y le digo que su profundidad sea 700, que es más o menos la dimensión de un puesto en un sillón, pues ya él queda de 700. Y si le digo 1400, pues él queda de 1400. ¿Estamos hasta ahí? Sí, bro. Bueno, entonces ahora vamos grabando, pues, que no nos vaya a bloquear esto. Voy a llamarlo sillón. Sillón 1. O sofá 1, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, nunca he mirado cuál es la diferencia. Los de decoración de interiores, ¿cuál es la diferencia entre sofá o sillón? Pues la misma cosa. O ni idea. Otra tarea. El sofá es más amplio, ¿no?
Sofá más Sí, amplio, ok. la y el sillón es el que queda como auxiliar. Ah, perfecto. O sea que es como de un puesto es sillón. Ajá, sí, señor. Gracias. ¿Vio? Hoy he aprendido dos cosas. Listo. Ahora pues vamos a hacerle el espaldar. Entonces yo podría volver a la vista lateral. Podría volver a la vista lateral. Que fue la derecha, ¿no? Y aquí ya veo el elemento. Entonces vamos a generar más o menos, ese lateral o ese espaldar también podría ser una instrucción. Entonces llamo instrucción y voy a dibujar, digamos que la parte inferior, la que va ahí, puede que vaya al piso, puede que no, depende del diseño. Y digamos que aquí me voy a salir. ¿Cuál es la altura de la parte superior de un sofá? Más o menos por economía y todo el cuento. 70, Un poquitico más, 80. creería yo. Estamos entre el rango de 1 a 1,20, ¿no? Cuando tú te arrimas a un sillón o a un sofá, ese elemento, ese espaldar, ¿te pasa el ombligo o no te lo pasa? La altura de tu ombligo. Y si es un sillón, sí. Y si lo pasa, ¿cierto? Los míos no. Los tuyos no, está bien, pero pues digamos que lo típico, vamos a suponer que está en 1 metro, pues para que no tengamos esa pequeña diferencia ahí. Puede pasar que si yo no conozco la medida, si no conozco la medida, pues yo podría venir y hacer una línea aquí y subirme 1 metro, hacer que esa línea mide 1 metro, 1000, y a partir de ese metro, pues desplazarme, vamos a suponer que va a tener un espesor. Como este le dimos 70, pues él puede tener aquí un espesor de, le dimos 60, pero entre ese 60 y este espaldar, forman 80, 1 metro o 1,10 de profundidad entre todo. Entonces, pongámosle hacia la derecha que se desplace unos 20 centímetros. Pongámosle que baje perpendicular y que cierre aquí. Pero le vamos a decir que a la mitad de este, vamos a cerrar hacia acá arriba para darle esta sensación aquí de que venga de esa manera. Ahora, este es un diseño muy básico, no es tan, pues no es minimalista porque ya empezamos a tener aquí curvas y ese tipo de cosas y no entraría dentro del minimalista. Entraría en una opción más moderna y me corrigen los de decoración de interiores, ¿no? Que son los que deben de tener esos conceptos claros. Listo, entonces ahora el espaldar como tal, el espaldar, pues aquí normalmente no es recto, ¿no? Sino que trae aquí una pequeña curva que sobresale, y esa pequeña curva muere aquí. Entonces vamos a decirle, queremos hacer un arco que más o menos arranca de aquí, termina acá arriba y sobresale X distancia. ¿Cómo vemos la distancia acá? Pues vamos, nos venimos acá y lo miramos que más o menos nos dé una tangencia. Ah, que se nos está metiendo mucho en el sentadero, pues tocamos el elemento y lo desplazamos un poco hacia arriba y empezamos a jugar con él. Si no deja meterse, como en este caso, que no se está dejando meter, 900, pues subimos un poco más. Cambiemos radio. Pongámosle 1200, a ver qué tanto me cambia. 200. Empiezo a jugar con valores ahí. Listo, esa curvatura. Y esta curvatura, como necesito que pegue acá, vamos a hacer una referencia aquí. A ver, uno con ella, a ver si nos coge. No quiere cogerme la ayuda, está bien, no la coja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a pegar del elemento, pues, porque tampoco lo necesito tan milimétrico. Me voy a pegar de este. Le voy a decir que sale hasta acá arriba. Que sale hasta acá arriba. Y que se desplaza a esta posición. Ahí ya pues evito que se choque con el elemento.
y aquí cierro en punta este contra este, y ahí ya mejoró, ¿sí ven? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Pregunto, porque eso depende del diseño que ustedes quieran. ¿La parte posterior queremos que toquen el piso o que también vengan aquí patas, que esto no llegue al piso, sino que esté a la altura de las patas? Que tenga patas. Porque hay sillones que la misma parte posterior es la pata, ¿no? Eso depende, pues, del diseño que usted vaya a hacer. Como queremos que tenga patas, pues debería morir por aquí. Entonces simplemente pues hacemos eso, le decimos que este con este y este con este. Y esta rayita acá la borramos para poderle poner la pata. Ellos no vienen tan toscos en la parte superior y menos este diseño que lo estamos haciendo curvo. Entonces hagámosle aquí alguna curvita para pulir este con este. Y pulamos este con este. Ya usted escoge pues el diseño más o menos que usted desea. Ah, que es que está muy salido, pues empiece a jugar con el radio. Si yo le digo a él 1200, vamos a ver si me lo aguanta, pues empieza a mermar la curvatura. Ya ustedes van mirando más o menos cuál es el que más se adapta a lo que usted quiera hacer. Ahora, esto sería mucho más fácil si tuviéramos la fotografía del mueble y aquí estuviera la fotografía y la estuviéramos calcando, como hicimos con la canal, ¿no? Pero pues a mí me interesa mostrarles diferentes formas de realizarlo. Usted ya calcó una canal y así como calcó la canal, pues puede calcar otro elemento, ¿no? Trae la imagen, la escala y calca a través de la imagen. ¡Listo! Vamos a darle listo bueno, a ver qué sucede. Y miremoslo en tres dimensiones, a ver qué está pasando. Yo toco este y le digo, no, es que usted tiene que tener 900, pues él queda de 900. Y si el de abajo lo toco y le digo, usted tiene que tener también 900, pues queda de 900, ¿de acuerdo? Y empiezo pues yo ahí a jugar con el elemento como tal. Ahora, en la vida real, pues la profundidad de este y la profundidad de este debería ser la misma variable, para poder que si le cambio a uno, se le cambia al otro, ¿no? ¿Estamos? Sí, sí, claro. Entonces hagamos ese primer control. ¿Cómo podríamos controlar esa profundidad? Porque en este momento esto se está volviendo la profundidad, ¿no? Porque es un extrude y está saliendo hacia acá, mire, dif, profundidad. Dependiendo por donde yo haya generado el extrude, ¿no? Como el extrude lo generé por el lado derecho, pues esto se volvió profundidad. Aunque nosotros sabemos que la profundidad es de aquí para acá, ¿no? Pero para este elemento, este sentido es la profundidad. ¿Cómo controlamos en la mesa medidas? ¿A través de qué? ¿Cómo se llaman? Como ejes, esas cositas. ¿De cotas? ¿Parámetros? Sí, que le colocamos colocábamos el candadito. Hicimos unos planos de referencia, y amarrábamos las cosas a esos planos de referencia. Eso está muy bien, y esa es una de las formas de trabajar. Pero como hoy me interesa mostrarle otra manera con la cual ustedes pueden trabajar, entonces vamos a controlar, yo no he hecho ningún plano de referencia, los planos de referencia quedaron estos dos, los que ya estaban, este y este. Yo podría hacer un plano de referencia aquí, un plano de referencia acá, y controlar ese plano de referencia con una cota. Me funciona, sí, yo podría hacer eso. Y funciona de acuerdo a lo que vimos con la mesa. Y tu respuesta es muy correcta. Pero ahorita lo voy a hacer que funcione a través de un parámetro. Entonces, ¿dónde es que creamos parámetros? En las familias, ¿dónde creamos parámetros? Nosotros lo que habíamos hecho era que creamos una cota. Y después de crear esa cota, la tocábamos y la volvíamos un parámetro aquí. La volvíamos un parámetro, pero la cota. ¿Ustedes se acuerdan que yo en la mesa? Ah, no, todas las manejé por cotas. Bueno,
Eso no, no tiene por qué acordarse. Aquí, cuando ustedes van a estar al Family Times, ustedes pueden crear los parámetros que necesiten. Entonces vamos a crear un parámetro. Parámetro. Ese parámetro. ¿Ve por qué está saliendo? ¿Qué salió aquí? Aquí, qué pena. Escogí que no era. Ya me estaba asustando. Entonces, crear un parámetro. Ese parámetro va a ser de familia. Lo voy a llamar profundidad. Profundidad. Ah. Profundidad mueble o sofá. Esos parámetros son muy prácticos. En la opción de arriba, uno maneja las luces también. Ah, aquí sí, le puede hacer algunas configuraciones ahí. Ok. Entonces, parámetro profundidad. Ese parámetro como tal, ¿qué queremos controlar? ¿Un valor, un número, una longitud? Puede ser una longitud. ¿Y dónde se va a guardar? En dimensiones. Ok, vamos a ver qué sucede. Entonces ya quedó el parámetro al cual le podemos meter un valor. Profundidad sofá. Listo, ya tengo el parámetro. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Yo necesito que esta profundidad de acá, esa profundidad sea controlada por ese parámetro. Entonces yo, aquí hay una opción que dice en extrusión, final de la extrusión. ¿Sí la ven? Y si en ese en extrusión, yo le digo a él, clic en la cajita, me aparecen los parámetros que yo haya creado. Y yo le digo, ah, mira, asóciese a este. Y le digo, ok. Es demasiado delgado. Ah, ya, porque lo tenía en cero. Qué pena. Pero no pasa nada, si quedó en dimensión. ¿Cómo así? No pasa nada. Puede ser un número o dimensión. Porque legalmente esto es una dimensión. Vamos a mirar, a ver. Entonces aquí le digo, no, yo quiero que él arranque siempre con 400. Ese fue el error que me estaba mostrando. Siempre con 700, que sería el tamaño mínimo de un, si tengo un sillón. Si yo tengo un sillón como tal. Ok. Entonces toco este elemento y le digo, mire, el instruction de él va a ser un parámetro que es profundidad de sofá. Y tú ya me lo aceptó. Entonces si yo voy y lo miro en tres dimensiones, si lo miro en 3D, y paso a parámetros, y aquí en parámetros pongo 100, y le digo aplicar, ¿qué le pasó a este elemento? Quedó de 100. Si le digo 300, ¿qué le pasó a ese elemento? Pues quedó de 300. Entonces ahora necesito que este de acá atrás también esté asociado a ese mismo parámetro. Entonces simplemente lo toco, y aquí vuelvo y le digo, mire, usted también se va a asociar al mismo. Entonces mire que ya también quedó de 100, ¿sí? Y si vuelvo a los parámetros y le digo no, debe ser 700. 700. Y le digo ok, pues ya queda de 700. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Puedes volver a repetir la partecita? ¿Cuál partecita? ¿Crear el parámetro o asociarlo? O las dos. No sé, es que congeló la pantalla y no vi. Dale, no pasa nada, fresco. Mira, me fui aquí a parámetros y en parámetros lo creé, ¿no? Hasta ahí creo que no tienes problema. Lo creé. Después, ¿qué hice? Toqué el elemento y en las propiedades del elemento, aquí donde dice Instruction M, le hice clic en el cuadrito y escogí el parámetro y le dije OK. Después fui, toqué el otro y en Instruction M toqué el parámetro y le dije este y le dije OK. ¿Qué implica lo que acabé de hacer? Pues cada vez que yo cambie el valor de ese parámetro, pues el mueble me va a cambiar de tamaño. Vamos a ver si es cierto. Si yo vengo acá y le digo tamaño 1200 y aplico, pues él queda de 1200. No, tamaño 2000, pues él queda de 2000. ¿De acuerdo? Entonces ya le estoy controlando el parametrizado, el tamaño de ese elemento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno,
Yo esperaba que usted me hubieran preguntado cosas con respecto a la lámpara o al jarrón que les dije que trataran de hacer. Pues si no lo trataron de hacer o no lo hicieron, pues no, son ustedes los que no aprovechan los espacios para preguntar. Y si lo hicieron y no tienen preguntas, pues se me hace raro, pero bueno, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, vamos a ponerle las patas a este elemento, como tal. Las patas, ¿las construyo desde qué vista? ¿Desde una lateral o desde una superior? De Todas dos sirven. Todas dos sirven, No, no, pues mentira, no. dependiendo del estilo de pata, porque si la pata es un cubo, pues sí, no importa de dónde lo mire. Pero si la pata es un cilindro, pues ahí sí no me sirven todas dos, ¿no? Ah, en planta, sí. Lo más típico sería una planta, lo más típico sería una planta por lo que acabo de comentar, ¿no? Listo, entonces me voy a una planta. Me voy a una planta, que es esta. Y en esa planta le voy a decir a él, yo quiero crear una instrucción. Pregunto, ¿la vamos a hacer cuadrada, la vamos a hacer en L o la vamos a hacer cónica? Es la misma secuencia que hicimos allá en el... Se la voy a hacer cuadrada, pero es lo mismo que hicimos en la pata de la mesa, ¿no? Que le hicimos como una L, después le hicimos cónica, que abajo fuera un cuadrado y arriba fuera un círculo. Ese mismo concepto aplica acá. Vamos a hacer la más sencillita, que sería un cilindro. O cuadrada. Y lo mismo, yo a la pata le puedo asociar. Le puedo asociar unos parámetros de medida, que ya lo vimos en la patica de en la patica de la mesa, ¿no? Le voy a dar visto bueno, lo voy a mirar frontalmente. Tengo el elemento. Entonces, ¿qué sucede? Esta patica pues no sube hasta allá, sino que va a quedar por la parte inferior, de este elemento. Y le pongo el candadito. Y ahí me quedó la patica. Ahora, me acordé de la lora. Ahora, pues hagamos la pata de lo posterior. Entonces le digo que esta patica de acá tenga un mirror. Puede que haya que correrla un poco. Vamos a mirar. Si la miramos en 3D. Efectivamente tengo que desplazarla un poco. Desde arriba le voy a decir que se alinee, alinear con esta de acá, esta cara, y pues que tenga las dimensiones que tienen que ser. Vamos a suponer pues que técnicamente ya fuera de 100, no acá quedarla asociado, pero bueno, si la asociamos a un parámetro, ustedes ya saben que con solo cambiar el dato del parámetro ella queda con esas dimensiones de 100%. Listo, ahí ya la tengo de 100%, le doy visto bueno. Y miremos en tres dimensiones si efectivamente ahí quedó la patica. ¿Listo? Ahora vamos a hacer las patas del otro lado, Entonces, me voy a planta. Y en planta no le voy a hacer un mirror, voy a hacerle el dibujo como tal, ya les voy a mostrar. Porque cuando yo hago el dibujo, crear una instrucción y toco el elemento, hago que indirectamente se esté amarrando a esa cara. Se esté amarrando a esa cara. Entonces cuando yo le pongo aquí 100 y le pongo aquí 100, mire que el crecimiento está, ahora... Vamos a moverlo. Desplacémoslo un poquitico más. Despeguémoslo y ahorita lo movemos. Listo. Lo he visto bueno. Entonces voy a hacer que este elemento se pegue de este candadito. Que este elemento se pegue de este candadito. Y este elemento de acá, pues controlo su tamaño. Pues lo edito. Si no me lo dejo controlar ahí, lo toco. Lo pongo de 100. Y lo pongo de 100.
Listo, ahí ya quedó el elemento como tal. Vamos a ver si funciona, porque lo importante es que cuando este sillón crezca de tamaño, pues la pata no se quede ahí, sino que se vaya corriendo con el tamaño del sillón. Entonces, miremos en tres dimensiones. Bueno, me falta la altura. Vamos a mirar la frontal y asociemos la altura de una vez. Candadito. ¿Listo? Lo miro en tres dimensiones. Y voy a decirle parámetros. Parámetros. Ahorita le ponemos la otra pata. Sillón de 700. Sí corrió. Sí corrió. Pero se quedó el elemento acá tirado. Entonces, como corrió para allá, pues esto creció hacia allá. ¿Por qué me sucedió esto? Pues porque las medidas de la figura no están asociadas a algo que le controle el desplazamiento o el tamaño de ella. Entonces, si yo me voy a planta y lo edito, creo aquí una cotica. 100. Y creo aquí la otra que sea 100. Y a esta cotica la voy a llamar tamaño de pata. Pata. Tapata. Tamaño de pata. Esa es longitudinal, está muy bien así. Y le digo que este elemento también sea tamaño de pata, pues para que no vaya a cambiarse. Listo. Entonces ahora sí vamos a mirarlo en 3D a ver qué pasó. Si funciona o no funciona. Entonces si yo llego acá y le digo, mire, es que el parámetro del tamaño del mueble ya va a ser 700. Ya corrió bien con la pata y todo eso. Entonces ya ahí podemos hacer la otra patica de atrás y asociarle los elementos. Vamos a ver si con el solo mirror es suficiente. Si no, pues hay que correrla, arrastrarla para que se asocie a la cara. Eso ya ustedes lo saben. Pero hagámoslo pues para que podamos cerrar hasta ahí. A este elemento como tal, pues ustedes también le aplican los materiales como se los aplicamos a la mesa. Y ya pues tendríamos un esquema de... uno de los tantos esquemas que se prestan para trabajar con familias. Y aquí ya trabajamos con otro tipo de familia. Este fue un furnitor, que es mobiliario. Ay, no más. Ah, pero como no tengo. O sea, tiene en cuanto a la. Como el que uno haber escogido el otro para hacer un mobiliario, por ejemplo. Ah, ok. ¿Por qué escogí furniture y por qué no escogí genérico? Ajá. Eso, perfecto, está buena tu pregunta. Porque mira, cuando tú vas acá. No, acá no, creo que es acá arriba. Tú categorizas el elemento. Entonces, si yo acá le digo, no, es que este elemento es estructural, pues él ya queda asociado, ya dejó de ser furniture y quedó asociado a las familias estructurales. Entonces, cuando yo haga mis listados o saque mi información, saldrá por estructural como tal. Porque todas las familias en Revit se categorizan. En alguna categoría hay que meterlas. Entonces, sí. cuando yo escojo la familia puntual, pues ya ese parámetro está aquí definido. No tengo que meterme a definirlo como tal. Eso es lo que cambia, nada más. Ah, ok, porque en cuanto a su estructura, digámoslo así, lo podría hacer en cualquier parte. Sí, es genérico y sirve para cualquiera y ya usted después lo categoriza. Ah, ya, listo. Gracias. Ay, no cogió. Ahí sí, ya cogió. Listo, ahí ya quedó asociada. Entonces, si yo lo miro en tres dimensiones,
y cambio las, no se preocupen por las cotas, que las cotas cuando nos llevamos la familia para el sitio no las muestra, ¿no? Es solamente visual acá. Iba a cambiar los parámetros. Entonces, si yo le digo, no, este es un mueble de 2000 y enter, ¡tum! Pues la pata se fue con él, pero pues conservó su tamaño, ¿sí? Y de la misma manera, ya puedo tocar el elemento y asociar el elemento a un material o asociarle un parámetro para poder que la persona que lo vaya a utilizar lo pueda utilizar sin necesidad de ir a la familia. Preguntas, muchachos. Por favor, yo sé que algunos cacharrean, los que de pronto no están cacharreando tanto como quisiera yo que cacharrearan, traten de hacerlos. Traten de hacerlos, ya nos quedan dos clasecitas más de donde pues técnicamente pueden preguntar y cosas de esas, porque las dos últimas ahí no hay nada para preguntar, ahí es simplemente que ustedes expongan. Es un feedback muy bueno para todos, porque el ver qué hizo el compañero, cómo lo puso, qué colocó, qué sacó, eso nos retroalimenta a nosotros visualmente. Y a veces, pues, yo pregunto, ¿y cómo pudo hacer tal cosa? O cómo tal. Entonces, eso nos, les hace un feedback que es muy provechoso. Pero, pues, son dos clases donde simplemente estamos haciendo ese feedback como tal, no aclarando dudas puntuales. Y listo, muchachos. Espero puedan hacerle ese documento, pues para que quede como debe de ser. Ya se los compartí y ya les expliqué. Invertimos como hora y media en ver todo ese proceso de cómo tenía que ser. Espero que con eso esté mucho más claro y ustedes puedan trabajar sin ningún inconveniente. Y terminemos pues este diplomado como tiene que ser, muy bien y Profe, contentos. Dime. en cuanto al link que mandó de la Garit, ¿cuál de los tres es? Es que aparentemente Ah, el que tres soportan. dice, hay uno que dice, el que dice Installer. Pero ahí lo proyecté, Installer. Para 32 y 64 bits. Profe, una pregunta. ¿Cuál? Con respecto a los renders, es que cuando yo hago uno exterior, pues obviamente me sale el cielo, pero también me sale como una línea, como un infinito, Horizonte, no sé. una No, no hay línea de manera de yo ponerle unas, como unas montañas o algo. la próxima clase vamos a entonces cambiemos el orden. La próxima clase muestro cómo pulimos todas las vistas, cómo ponemos imágenes de fondo, cómo ponemos nubes. De una vez hablamos de las luces IES, y si encuentro información de una vez con respecto a las luces HDRI, la metemos ahí. Entonces la próxima clase hagamos ese esquema. Todo pulir las vistas y aclarar algunas dudas que puedan haber con respecto a esas vistas. Y la última la hacemos de estructura, que es donde de pronto podemos meter lo de las cerchas y ver algunas cosas de columnas metálicas. Ah, bueno, profe. Vale, quedamos así, no problema. Profe, igual una pregunta que usted hizo iniciando, pues casi iniciando, que en cuanto pues estoy de acuerdo en terminar o en dentro de 8 días o pues posponerlo de 15 a semana y media, pues. Hable, dime. Pues, o sea, yo estoy de acuerdo con que lo pospongamos semana y media para uno terminar, pues como, por ejemplo, yo ya estaba lista en hacer vistas, pero en las vistas exteriores, pero sí tenía esa misma duda de cómo hacer y estaba era esperando eso más que Ok, todo. entonces vamos a hacerlo así. De una vez dejémoslo aquí como en video, que para que no dijo si, o si dijo. La próxima clase nos toca el jueves, que sería el 29. Del 29, esa sería la clase 21. El 3, sería la clase 22. Y ya a partir de la clase 22, el 5 serían las exposiciones. Listo, no vamos a hacer exposiciones el 5.
El 5 no nos vamos a ver. Y saltamos hasta dónde vamos a saltar. Hasta el 12. Hasta el 12. Podemos saltar hasta el 17. Entonces 17 y 19 hacemos las exposiciones. 17 y 19. Para que ustedes tengan este tiempo de aquí, este tiempo del 5 al 12, del 5 al 16, porque bueno, para que pulan y corrijan y bueno, y dejen ese material muy bien. Entonces vamos a hacer exposiciones 17 y 19, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Profe, ¿todos exponen? Sí, ahí hasta los externos entran ahí, sí. Ok, gracias. Sí, mira que la experiencia de que entren los externos en los diplomados, bueno, realmente se ha podido hacer los últimos dos, que son los virtuales que sean, pero el anterior fue muy productivo porque los externos que tuve eran personas que ya estaban en empresas y como estaban en empresas, les tocó, pues avanzaron mucho más en sus proyectos y ya habían hecho cosas directamente en la empresa, porque fuera de recibir el diplomado, pues estaban trabajando. Entonces, pudieron mostrar cosas mucho más avanzadas y también utilizamos tal cosa y utilizamos la otra. Entonces, eso enriquece mucho ese feedback para los compañeros. Entonces, quedamos así, ¿no? 17 y 18. ¿Cuánto tiempo tenemos? Qué pena, profe. ¿Cuánto tiempo tenemos para exponer? Hay una hora aproximadamente. Pero porque entonces, ¿cuántas personas somos? ¿Uno nos alcanza de a una hora? Sí, ya miramos de una vez definamos eso. Mira, vamos a mirar el Excel. Vamos a mirar el Excel, que es donde están las personas. Lo tengo por aquí. Aquí. Técnicamente son 15 personas. Son 15 personas. 15 personas que están en el diplomado. Si cogemos, digamos que fueran 15 grupos. 15 grupos serían de 7 grupos por clase. 7 grupos de a 60 minutos son 420. De a media hora serían 350. Nos tocaría de a media hora, promedio, para alcanzar todos. O sea que cada grupo... Dime. Pero sería, perdón, sería, digamos, un grupo de personas el 17 y otro grupo de personas el 19. Sí, correcto. Uh-huh. Ah, okay. Digamos que los primeros 7... Nos vamos la primera semana, y la primera clase, y los otros 7 la segunda clase. Si alguien quiere exponer primero, o que no, yo quiero ser el último, pues me dice y lo hacemos, lo apunto acá y lo hacemos en ese orden. Pero si ninguno dice nada, pues lo hacemos en el orden de la lista. Significa que los primeros 7 o 8 serían la clase del 17, y los otros 7 o 8 en la clase del 19. Pues, profe, yo me gustaría estar en el primer grupo del 17. Ok, ya no en primera, pero sí el 17. Pero sí, en la primera tanda. No sí. Hay problema. Por favor, me escriben eso ahí en un correito para que me quede ahí y yo almaceno esa información. O en el WhatsApp puede ser, no hay problema. Yo mando una listica, este será el orden de exposición y tal, y la mando al WhatsApp. Si alguien necesita que la cambie, pues me dice. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, sí, espero les rinda. Que estén muy bien, feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Bye, bye. Hola, Orisita, es que todavía estaba en clase, contame, mija. Sí, ya estoy deteniendo, ya paré la grabada porque acabo de terminar.